¡Ey! ¡Ey! Buenas. 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 Muy buenas. Bienvenidos, esto es un nuevo capítulo de... que estamos jugando Curse of Strahd. Lo sabía ya, era para ver si estabais atentas todo el mundo. Bien. Sure, sure. Hoy seguiremos explorando nuevas alturas en la casa. Pero antes de ello... Toñi. Sí, ¿por qué no? Os recuerdo que si os gusta lo que estamos haciendo, podéis suscribiros al canal de Twitch. Si estáis ya suscritos, hay que acordarse de volver a suscribirse si os interesa. Si tenéis Amazon Prime, que podéis usar vuestra cuenta de Prime para suscribiros gratuitamente al canal. Que tenemos canal de YouTube, que también podéis suscribiros y ver las cositas cuando queráis. Que actualizamos el calendario en Twitter, así que seguidnos también allí para tener siempre las horas y los días de las emisiones claros. Que también hacemos repetición de lo que se ha metido por las noches a la mañana siguiente. Y no sé, seguirnos a nosotros también en nuestras cuentas de Twitter para cualquier cosa que queramos hacer. Subimos fanart de vez en cuando. Adela y Saren están ahí a tope haciendo cositas de los recios, de Strahd, de el golpe de los dragones, de Arella. Cosas muy chulas, hay que decir. Y no sé, tan chulas que dinero. Por eso tenéis que comprarle cositas a esta gente. Darle dinero para que hagan más. Upgrades de cams, de micrófonos, de auriculares, de servidores y de cosas chachis para que podáis vernos con mejor calidad, irnos mejor calidad en plan ASMR y lo que haga falta. Eso. Os recordamos que esta partida es grabada, así que cuando la emitamos estaremos por el chat con vosotros, comentándola. Cuando emitamos probablemente. Si no estamos a esta altura. Feliz Halloween, espero que todo el curso haya comenzado bien, a pesar de todo lo que ha habido por en medio, y nos ponemos con ello. Y voy a cerrar la ventana porque hay un gilipollas con una moto fuera. ¿O no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Clásico. Después de encontrarse rodeada por los espectros de antiguos visitantes de la Casa de los Urs, Sheska, gracias a la protección del resto del grupo, logra terminar de interpretar la partitura encontrada en la biblioteca, dando así unos segundos de paz para que las apariciones encontraran al fin su camino. Con la sala de baile en calma, el grupo se dirigió a la planta superior, el final de la escalera de mármol carmesí. Pero al avanzar se encontraron de frente con una criatura atrapada en una armadura. Como esa. Obligada durante siglos a defender el piso superior, el alma encerrada adentro se debatió con fiereza, llegando a arrojar por el hueco de la escalera a Sheska, rescatada del borde de la muerte por un Prestorroy que, tras curarla en secreto, la acompañó de nuevo a la batalla. Con el grupo luchando al unísono, destruyeron a su enemigo. Dispuestos a recorrer el resto de la planta, encontraron pronto un charco de sangre que parecía ir secándose a medida que se acercaba a los cuartos de la izquierda de la escalera. Siguiendo este rastro y un angustioso grito, pronto hallaron una habitación, aunque ya ocupada. Frente a frente con un espectro de aspecto femenino, desgarbado y con el pelo arrancado a tirones, oyeron un llanto desesperado. Un bebé hambriento que exigía su atención, especialmente la de Mismila y la de Sagvoz. No tardaron en encontrar el origen en la cuna de una habitación cercana, con el fantasma acariciando al bebé con el que desapareció. Les bastaron unos segundos para encontrar la pared secreta por la que se había desvanecido, hallando tras ella unas escaleras hacia el ático. Bienvenidos a la tercera planta de la Casa de la Muerte. Bueno, bueno. Por todo lo alto. ¿Qué queréis hacer? A ver, el mapa estaba... Ah, ya no tenemos mapa del sitio. ¿No lo veis? Sí, yo sí. Yo sí, lo estoy viendo. Yo estoy en una escalera. Mi token sí. Está en el vacío. He movido ahora tu token con ello. Pero yo no... Ah, vale. Digo, a ver si mi token está encima del de Mismila o algo. Porque no me acuerdo dónde estaba. Si mueves tu token, Toño, una casilla para abajo, deberías ver la habitación donde estamos todos. No, no ve nada. ¿No? Estoy moviendo mi token, pero no veo nada. Qué raro. ¿Estará a oscuras? Es humana. Igual es que está a oscuras. Pues sí, debe ser. Igual es que estás a oscuras. ¿A quién le di la antorcha? A Sagvoz, ¿verdad? Vale. Sí. Ahora deberías ver. Sí, ya sí veo. Vale, pues si no recuerdo mal, me veis salir corriendo de la habitación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El bebé? Había subido por donde... Bueno, subido. Había pasado por donde... Había desaparecido. Sí, pero le vimos atravesar una pared. Sí, y encontramos... No. Y yo era justo donde estábamos mirando Roy y yo. Sí. Es verdad. Creo que sí. Y encontramos la habitación secreta con las escaleras para arriba. Sí. Roy, tú al mover Sheska, al mover Amandi la pared con la puerta secreta, te tienes que echar un poco para atrás para dejar paso al trozo de muro y tropiezas con la mesita de noche. Es una mesita con varios cajones y un espejo sobre el que si te pusieras encima de la parte de la mesa cabrías entero. Tampoco quiere decir mucho, mido menos de un metro. Es decir, no. Es un mueble muy alto y bastante caro. Al moverte así un poco, tiras un par de jarros con potes, con lo que parecen polvos de diferentes colores, un cepillo. Ah, es el tocador. Y todo el polvo acumulado. Un tocador, correcto. Es un poco fantasma de la ópera esto. Hay un espejo ahí todo grande. Falta que aparezca el fantasma ahí. Eso sí. Y al darte la vuelta, todos los que estáis de frente al espejo, podéis ver la figura de una mujer. Oh, no, yo no estoy. En el espejo. En el espejo, vale. En el espejo. Bien. Joven, bastante guapa, con un vestido bastante elaborado, bastante trabajado, y la veis en el espejo peinándose. Y no te quita la mirada directamente a ti. Tiene los ojos clavados sobre ti, Roy. Si me muevo, ¿me sigue? Te sigue. Peínate. ¿Puedo coger el cepillo y peinarme yo también? El cepillo está en el suelo. No, pues lo cojo del suelo, sí. Ahora, Sheska, Amandi, tú has salido de la cuna, ¿no? Bueno, de la habitación de la cuna. Estaba mirando las escaleras, pero no creo que haya empezado a subir ni nada todavía, si está todo el mundo en la otra habitación. Tú ves claramente que enfrente de ti hay otra puerta secreta. En ese espacio hay una a tu derecha, que es por donde has entrado, y otra a tu izquierda. ¿Cómo? ¿Que hay dos caminos o algo así? Una a la derecha, tú has entrado por la de la derecha, que es la que conduce a esta habitación. Vale. Y hay otras marcas en las paredes exactamente iguales que intuyes que conducen al otro lado, que es la zona de la escalera por la que habéis subido. La del... ¿Dónde estaba la estatua? ¿La armadura? Sí. Sí, la del rellano, eso es lo que iba a decir. Oh, vale. ¿Reconocemos a la mujer de los cuadros que hemos visto? Haz una tirada de percepción. Y ahora que Roy baja a por el cepillo, la mirada se clava en ti, Sheska. ¡Oh, no! Esto es un 16. No la reconoces de los cuadros, pero te suena del espectro que habéis visto. En los breves segundos en los que su cara ha aparecido tal y como creéis que debería haber sido en vida, te suena, pero mucho más alegre, una sonrisa mucho más amplia y Es una bonita sonrisa, ilumina todo el espejo. Y te mira, y se peina con fruición. Y empieza a peinarse más y más rápido. Y un poco más desesperada. Y su mirada cambia a miedo, luego al terror. Se le cae el cepillo, empieza a peinarse con los dedos, más y más rápido, y más desesperada. Y empieza a arrancarse el pelo, más y más. Ya no me peino. No. Una tirada de salvación de sabiduría. ¿Quiénes estáis mirando el espejo? Bueno, yo estaba buscando a la mujer, así que si sale en el espejo, supongo que si alguien me lo señala, yo miro. Sí, o sea, yo estaría en plan... ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis...? Yo más que por el cepillo, supongo que ya haya acabado y también me haya puesto a mirarlo, así que... ¿Era salvación de sabiduría? Sabiduría, vale. 8. Oh, no. 6. 7. 20. Menos mal. Menos mal. El espejo se rompe y tira... Destroza todas las... Todo el marco, todas las... 2 velas que tenía por ahí. Tiembla toda la... Toda la mesa y se caen todos los botes de polvo que tenía por ahí. El cepillo, nota Roy que es... No estás acostumbrado a verlo, pero desde luego es un metal muy caro. Ah, vale. Os echáis, menos Sagvoz, que había sacado un 20. Os echáis todos para atrás, vais retrocediendo asustados. Y en el... Y en todos y cada uno de los trozos de espejo que caen por el suelo, empezáis a verla infinitamente, arrancándose el pelo. Todos y cada uno de los pequeños pedazos de cristal espejado a vuestro alrededor, podéis verla primero arrancándose la piel con las uñas, la sangre la cubre, los músculos, hasta llegar al esqueleto. Os giráis, envueltos en lo que parece una sensación de pánico bastante intensa, y la podéis ver en la cama. Viva, alegre, contenta, leyendo un libro. Y sobre ella una mano masculina. Y la mano desaparece. Pero la marca de la mano se queda. Y el hombro se pone rojo, más rojo, empieza a sangrar. Y le empiezan a caer los trozos de piel. La cara se le desvanece. Y podéis ver sobre la cama un esqueleto con un libro. Sagvoz, tú no ves nada. ¿Estáis viendo eso? Voy a salir del agujero. ¿Qué ha pasado? ¿He oído como un estruendo? Los ves a todos prácticamente... pegados contra la pared al lado de la cama, tirando una de las mesillas de noche, de lo que ni se han dado cuenta, y mirando con terror a la cama. Pues no sé, se ha roto un cristal y se han asustado. Y ves un mogollón de trocitos de espejo por el suelo. Pues tened cuidado, no os vayas a cortar, que ya bastante tenemos encima. Pero hay un cadáver ahí en la cama. No, más raro que hemos visto aquí. ¿Nadie ha escuchado un bebé? ¿Lo escuchamos todos al final del bebé? Sí. Bueno, aquí hay... Creo que pasó por aquí el espectro ese. Hay una puerta que da a las escaleras de fuera. Y le señalo el hueco por el que he entrado. Haz una tirada de percepción, Amandi. Voy. Esto tenía que tirarlo en desventaja, ¿verdad? Sí. Bueno, estáis en esa pared, podéis colocaros como queráis. Un 3. Vale. Lástima. Pero eso es... Da a eso, a las escaleras, pero ya está. ¿El cuartito en el que has estado? Sí, el hueco este de la puerta. Sí, el hueco ese solo tiene, solo son unas escaleras. ¿Las escaleras dan a algún sitio? Hacia arriba. Pero entendí que daban a las escaleras de fuera, pero además hay unas escaleras que van para arriba. Mira, si estás aquí, este es el cuarto secreto que habéis descubierto. Este tiene unas escaleras que suben. Vale. Sí, sí, ¿vale? Es que visualmente lo entendí así, pero como me explicaste que daba las otras escaleras, ya he confundido escaleras. Y me liaba yo sola. Pero vale. Eso va a venir del hecho de que me explico como el culo. Ojo. No te preocupes. Que... Bueno, entonces le señalo también que hay unas escaleras. Bueno, yo voy para allá. Si esto da al sitio donde estaba el rastro de sangre, quizá el espíritu esté intentando guiarnos a algún sitio. Diría que creo que deberíamos seguirlo. Yo sigo ensimismado con el esqueleto y eso, y quiero acercarme y coger el libro ese que tiene. El libro no lo encuentras en la cama, pero lo encuentras en la... en la mesilla que habéis tirado. Vale, pues lo cojo con cuidado viendo lo que había pasado con el último libro que hemos tocado. Al cogerlo prácticamente se deshace, pero no del uso. Las páginas están marcadas, están desgastadas, tienen sudor, están muy usadas. Estaba leyendo esto, ¿no? ¿Vosotras también lo visteis? Sí, o sea, lo he visto. ¿Se ve alguna... si me asomo, veo alguna anotación o algo que me llame la atención? ¿En el libro? Sí, en el libro. ¿Lo repasas? Puedes ver alguna, sobre todo marcas de estas de girar la esquina de las hojas. Sí. Casi el 70%, alguna frase subrayada, algún corazón, algún pequeño dibujo. Y tú misma te das cuenta de que estás apretando con fuerza la sábana de la cama. La suelto de golpe al darme cuenta. ¿Intuyo de qué va el libro? ¿Te parece? Lo repasas y hay mucho énfasis en relaciones interpersonales profundas entre un hombre y una mujer. Vale, ese tipo de libro, vale. La portada está borrada. Ay, vaya, joder. El lomo está prácticamente roto. Solo se sujeta porque es una encuadernación a mano, con aguja e hilo. Vale, se titula Labios de sangre azul. Ay, Dios mío. Bueno, quien sea esta señora tenía un gusto por la literatura un poco particular. Hace una tirada de percepción o de insight, lo que prefieras. Vamos a ver si el libro te está engañando. Vale. Percepción o insight. Pues los dos es igual, así que... otros 6. Nada. Son muchas páginas. Hay muchas cosas marcadas, pero... ¿Te parece una relación con una diferencia de poder evidente? Es 50 sombras de Grey. Sí. 50 sombras de Grey. Vale. Eso no... No me gusta si deberíamos marcharnos. Bueno, en general la casa, pero esta habitación... Creo que debemos bajar las escaleras. ¿Dónde están Amandi y Sagvoz? Aquí esperando, no vamos a subir por estas escaleras de aquí del hueco. Aquí suben, vale. Creo que suben, ¿no? Van al ático. ¿Terminamos de explorar esta planta? O... ¿Había más cosas en esta planta? Sí, el rastro de sangre llevaba un recoveco con otras puertas. Es verdad, tienes razón. Yo voy a hacer una búsqueda rápida en el cuarto este de la cuna, para ver si hay algo en la cuna, entre, no sé si tiene sábanas o lo que sea. A ver si hay huesos de un bebé o un sonajero, yo qué sé. Hecho de huesos de bebé. De bebé. A ver, investigación. Es una habitación sin apenas polvo, solo hay una cuna bastante alta, como muy de bebé, como de menos, como para bebés de menos de un mes, como para tener una vigilancia más activa, menos para dejarle ahí que se duerma y ves una silla al lado y no tiene ni una mota de polvo. ¿Y no hay nada más en la habitación? ¿Ningún tipo de decoración ni nada? No. Es una habitación que está junto a la de la cama con el tocador y tal. Sí. Vale. Es una cuna, ya te digo, alta, con una silla bastante cómoda a su lado. Pero todas las sábanas y todo lo que hubiera en la cuna, todo lo que hubiera dado cierta comodidad a un bebé, ha desaparecido. Es de piedra, con unas patas de piedra también en forma de garra de león, y de forma muy labrada hay un pequeño relieve de oro con forma de molino. Bueno, no parece que haya nada interesante por aquí. Sugiero que sigamos con la búsqueda. ¿Seguir al fantasma o el rastro de sangre seca? Es posible que el fantasma... No lo hemos visto subir por las escaleras, ¿no? Solo lo hemos visto meterse ahí. Atravesar el hueco ese. Quizá a lo mejor simplemente atravesó eso. Y quizá el rastro de sangre es parte de... Sí, puede que el camino fuese... ese. Puede... Porque el rastro empezaba en la pared, ¿no? Y entramos en la habitación de al lado de la pared, ¿verdad? Sí, si pasas a la pared está dibujado el rastro. Pues tendría sentido entonces lo que dices. Alguien había propuesto tirar abajo la pared y decidimos que igual era mejor probar la puerta primero. Sí. Sí. Pues quien quiera atravesar la puerta y quien no, que atraviese el agujero conmigo. Para hacer agujeros. No, mejor la puerta, entonces. Mismila, Sheska y Roy, ¿qué vais a hacer? Yo tiro para adelante. Seguirla, supongo. Por la puerta, sí. Vale. Tirad de destreza los tres. De destreza. Salvación de destreza. Ah, salvación. Que yo, vale. Yo de todas maneras. Trozo de espejo. Que yo de todas maneras, cuando vea que no están mirando, voy a coger el libro y me lo voy a guardar. ¡Ah, una pifia! ¡For science! Ay, Dios. ¡For science, sí! Yo un 13 en la salvación. Pifia, por supuesto. Yo también tenía que hacerla, ¿no? Sí. Pero dime lo que haces primero en el Slate of Hands. Ah, el Slate of Hands. Pues espérate, eso ha sido un 10. Sí, un 9. Es un 11. 11, perdón. Que pensaba que era menos, pero no, es más. Es un 11. ¿Qué percepción pasiva tenéis, Mismila y Roy? Yo 10. Percepción 10. No la veis. Lo ha logrado. Ha robado el porno. ¿Cuánto sacaste? 13. Criminal citando a... Ahora sí, la salvación de destreza. Recibís todos un punto de daño. Oh. De la que intentáis salir, veis como los trozos de cristal de espejo se mueven, se hierguen, intentando buscaros. y acabáis pisando varios. Vale. Que eso era lo del Sleight of Hand, ahora he tirado la de destreza y es un 19. ¿Es un? 19. Ah, vale, te había entendido un 9. Vale, vale. No, no. Tú no... Vale. Menos mal. Sí, porque no tiene mucha más vida de uno. No, no, la verdad. Hostia, chaval. Igual lo suyo sería descansar un poco en algún momento. Sí. Aunque es una hora. Encontremos al... Tú estás bastante desconcertada. Ni prestas atención a los trozos de espejo. Si los pisas, los pisas. Pero la voz del bebé, el llanto se te ha metido en la cabeza y sigue. Una y otra vez. Necesita algo. Pide algo. Vale. Podéis moveros libremente. Sí. Vale. Subimos, pues... entonces. Hablábamos del por aquí, ¿no? Vamos a los rellenos, supongo. Sí. Lo... ¿Dónde estáis yendo? ¿A dónde estáis saltando? ¿Dónde estáis? Al rellano de la escalera. No sé si lo ves. Eso es la puerta. Ahí. Ah, vale, sí. Esa es la puerta, ese es el pasillo. Ah, vais para comprar de sangre, vale, vale, vale. Ah, joder, vale, sí. Pensaba que estaba ahí subiendo, vale, vale, vale. Nada. Ahí. Pues yo entraría con... A medida que avanzáis, la sangre se hace más y más líquida y luego más y más densa. Para llegar hasta donde estáis ahora, Sagvoz y Mismila, el charco de sangre que emana del resquicio de la puerta os molesta para entrar. Veis la vidriera que separa ambas hojas de la puerta y la veis teñida de rojo. El motivo de su interior, que es un molino, parece moverse, pero a saltos, como con movimientos cortos y precisos. En vez de hacer un giro natural de un molino, parece que cada aspa es una cuchilla, y la siguiente, y la siguiente. Me froto los ojos. ¿Sigo viendo? Sí. La luz que viene del interior se tiñe de rojo. Ilumina todo el pasillo con el color de la sangre. Huele a acero, a cuero y a sangre. Y vuestros pies están pegajosos. Quizá deberíamos hacer ese descanso antes de entrar aquí. Creo que sí. ¿Y dónde queréis descansar? ¿En la habitación del esqueleto? En la habitación del... Sí, quizá... No, hay... Espera. Había otra puerta aquí, ¿no? ¿Dónde estaba Mismila? Donde está Mismila hay una puerta, sí. Yo voy y la abro. Quizá aquí... Y miro a ver qué hay. ¿La dejas pasar, Mismila? Sí. ¿Está abierta? ¿Puedo pasar? Abre. Es un baño. Está lleno de polvo. Oye, bien. Y en una bañera... En un mueble, hay un mueble lleno de sangre seca sobre el que reposa una jofaina, y veis que sobre la jofaina, también llena de lo que parece sangre, hay una alianza de oro. ¿Qué es una jofaina? Oh, sí. La fregona. No, un... Que el cubo la fregona, en mi casa. Bueno, aquí en... Un cuenco. Un cuenco. Para lavarse la cara y... Oh, vale. Vaya, diferencias culturales de nuevo. Sí. Sí. Un lavamanos o una palangana. Vale. Cojo la alianza. Suele ser, algo... y en este caso lo hay, es una jofaina completa, que es el cuenco y la jarra para tirar el agua. Ah, entiendo. Y veis a su lado, apoyado en el mueble, una alianza. ¿Eso tiene algo de particular, la alianza? Es una alianza. Está hecha con un... Te parece que está hecha con oro y electro. Fuera. Que es un metal bastante raro. Que yo no lo dije antes, con lo del peine, cuando el cepillo que dijiste que parecía que estaba hecho de un metal caro. Quería guardármelo. Vale. Te lo guardas. Vale. Voy a apuntarlo en algún lado. ¿Lo guardas discretamente o...? No, descarado. Cojo el cepillo y lo guardo en la mochila. Muy bien. Pues apúntate un cepillo de platino. Vale. De platino. Hostia. Dios. Cepillo de platino. Yo cojo la alianza, pero bueno, la saco para enseñársela al resto. Me he encontrado esto en el baño. Ah. Pues no sé dónde suelen estar los anillos, a menos que te quieras lavar las manos y dejarlo ahí, supongo. No tiene ninguna inscripción ni nada en el, anillo. Lo giras y por dentro pone... Mi amor será eterno para E.D. ¿Cómo se llamaba la mujer de los Durst? Que esto sí que lo habíamos oído alguna vez. O Elizabeth. Elizabeth. Vale. Elizabeth Durst. Así como notas, si te pregunto si la alianza tiene algo de particular, esto no, va... No, pone GD, perdón, GD. GD. Ah, es GD. Mm. Eso cambia las cosas. ¿Y él cómo se llamaba? Gustav. No las cambia mucho. Ya está. No las cambia mucho. Pero ya pensaba que había otra. Yo esperaba el culebrón aquí, pero nada. Vale, GD. Pero eso significa que es un anillo de este señor para otra persona. ¿Qué habéis encontrado? La alianza de boda de este señor, creo. Son dos bandas de oro con una central de electro. Yo entendería que es de la pareja. No ponía para GD. Ah, no me acuerdo. Sí. Ah, perdón. Lo entendí mal, entonces sí será de él. Perdón. Sí, es el anillo de Gustav. Vale. Lo intuís todos con vuestra percepción. Es la alianza de boda de Gustav. Ok, pues... Interesante. No hay nada más. Quizás se la quitó antes de irse al estudio. Es el que se quitó la vida, ¿no? Está la bañera, el lavamanos y un pequeño hornillo que da... Suponéis que daría calor a la hora de bañarse. Y en la bañera no hay nada. No. Vale. No hay rastros de sangre. Las bañeras solo dan un mal rollo cuando tienen una cortinilla y hay que abrirla. Sí. Pero cortinilla. ¿Qué hay? Vale. Vale. Pues... Yo creo que si queremos descansar, este no es un sitio súper cómodo, pero al menos no parece demasiado raro. No. ¿Está por ahí los restos de la armadura cosa esta? Sí, en el pasillo. No sé si nos podemos tirar escaleras abajo... guardar en algún sitio que no esté aquí en medio. Podemos meter la armadura en la bañera. Sí, también. Es una buena opción. Voy a coger un trozo de armadura. O los que pueda acarrear. Y me los llevo a la bañera. Sí, yo también ayudo con ese supongo que trabajo en equipo. Supongo que estamos haciendo esto ahora por algún motivo. Hacemos una cadena para transportar la armadura. Pedazo a pedazo no pesan mucho. Pero en las partes más... con más acceso a la carne, no como el peto. Todo lo que estuviera en contacto con la carne, veis trozos de piel y sangre pegados. No debería haber ningún trozo que diera con piel, pero vale. Técnicamente... Ya me callé. Todo lo que sería la ropa interior, la malla, si la hubiera llevado en su día, está desaparecido. Cachos de la cabeza que se derritió. Esto es lo que pasa por llevar una armadura en plan comando. Claro, si esto no se puede. Pues bueno, la armadura ahí en el baño. La armadura en la vamos baña. A arrancar la puerta por si, yo que sé, resucita o lo que sea. No sí. Entiendo de armaduras raras poseídas. ¿Qué vais a hacer? ¿Encerraros en el baño? No, no, encerrar la armadura en el baño. Vale. Sí. Como la jofaina no es una fregona, no podemos atascar la puerta con la fregona. Mm-hmm. Funny you say that. De repente hay una fregona y atascamos la puerta. La armadura tenía un arma, ¿no? ¿O no tenía un arma? La armadura tenía un mazo, creo. Vale, pues con el mazo. Vale, ¿quién lo intenta? No soy así muy delicada con estas cosas, así que mejor yo no. Dame eso, a ver si puedo hacer algo. Te lo doy, pero seguro que te hundes en el suelo al cogerlo o algo. Sí, soy pequeño, esto es tu fibra. ¿Dónde vas? El verde está muy fuerte. Nada, tendrás más fuerza que yo, fijo. ¿Qué va? Haz una tirada de destreza. Destreza seca. Espérate, que no me acuerdo cómo voy a... Ability checks. Esto cuenta como ability check, ¿no? Sí. Vale. Te voy a preguntar un montón. Todavía puedo sacar menos, espera. Inténtalo. No, saqué más. Así que la más baja es 11 en total. Vale. Colocas la maza, la apoyas, rompes un poco la parte de abajo para que encaje justo con la puerta. Y ahora le pegas una patada aquí, justo en el quicio de la puerta. Tiras un poco y no parece que vaya a ceder. Y... porque obviamente se abre para afuera. Y seguís pasando por ahí y se os siguen pegando los pies a la sangre. Y cada paso que dais os cuesta más levantar el pie. Vamos a no descansar justo encima de la sangre, por favor. Recordatorio de que Roy va descalzo. Pero niño, ¿por qué no avisas? ¿Puedo cogerlo a... no, no, caballito? Deja, si cosas peores he pisado ya. Daño, no. Te vas a clavar astillas, chiquillo. No te preocupes, si tengo los pies resistentes, no pasa nada. Madre mía. Por cierto, Draco, quiero hacer una cosa. Mientras caminamos, si tengo a Roy cerca, quiero decirle algo en celestial. Ah, bueno. Tú sí. Di. Ah, vale. Pues... di, amigo, bien. Vale. Yo te aviso, no te voy a entender. Se me hace muy raro que estés aquí. ¿Eh? ¿Me hablas a mí? ¿Has dicho algo? ¿Se lo dices solo a él? ¿Se lo susurras? ¿O te oyen los demás? Lo hago con discreción. Entiendo que no entiende nada, ¿no? Me temo que no. Vale. Pues te miro así con el ceño fruncido. ¡Ja! Sigo caminando. ¿Qué ha sido eso? ¿A qué ha venido eso? Tú oyes como... no tanto como un susurro, pero... como un coro. Como si estuviera hablándote... con dos voces. Y se meten en tu cabeza, pero... no para mal. Te tranquilizan, te calman. Es un... te podría parecer un acento, pero es más una polifonía. Viniendo de una sola persona. ¿Cómo has hecho eso? Es algo que aprendí hace tiempo. Pensaba que me entenderías, pero me he equivocado. No, pero la verdad es que creo que me habría gustado entenderte. Ha sonado muy bien. Si salimos de aquí puede que te enseñe algunas palabras. Ay, qué ilusión, vale. Me parece bien. Vale, ¿qué hacéis? Pues A ver, en la sala por lo menos en el sitio este hay una cama si alguien quiere tumbarse, pero como hay cristales del espejo en el suelo, quizá no sea la más segura, fin y al cabo. Ya. Yeah. Vamos a descansar entonces. Sí, ¿no? Creo que sería sí, más, al menos una hora o una media hora. Un descanso corto. Sí. un descanso cortito estaría bien, sí. ¿Dónde queréis hacerlo? Yo diría en la habitación de la cama. Bueno, vosotros habéis entrado más. Bueno, que están los cachos, eso no quiero que os cortéis los pies, que el niño va descalzo. Pero no me corto, no te preocupes. Sí. Cosas peores he pisado. Oh. ¿Hay alfombra en el suelo? Pues los pies que tiene llenos de sangre. Pero no es mía. Extrañamente tiene sentido en este contexto. La verdad es que sí. Vais dejando huellas de sangre por todo el pasillo. Esta sangre no la absorbe de la casa. Creo que solo le gusta la nuestra. Vaya. La calidad, pues, a ver, yo entiendo. Sangre fresca. Claro. Sí, claro. Curiosamente, la vuestra sí fue absorbida cuando pisasteis los cristales. Shocking. A ver, lo que voy a hacer es, si vamos a entrar en el sitio de la cama esta, se pueden barrer los cristales del suelo para que la gente no se corte los pies. Haz una tirada de inteligencia. Bueno. 12. Para barrer necesitas una escoba. Aquí lo que hay es una vaina. Pues obviamente en la segunda tirada saco un 20, pero en la primera un 7. Oh no. ¿Cómo se barre? Yo no lo sé. Esto ya, las cosas que se caen al suelo no tienen más remedio. Hasta ahí. Tienes al una final desaparece. En tu casa, claramente, que... Claro. Ay, Dios. No, si barrer pues es muy fácil, si no hace falta estudios. Y luego mira. Luego llega aquí una, no se entera. Ay, Dios. Se apartan trocitos de espejo del suelo, así con el pie. De todos modos, donde hemos visto más actividad ha sido en esa habitación. Sí, yo creo que estaríamos más seguros aquí en el rellano, a pesar de la sangre esa que sale por ahí. Pero al menos nos hemos deshecho de la armadura. Aquí veis otra puerta, ¿eh? Eso es una puerta, pensaba que era una ventana. Seguro que esa puerta es segura. Uy, pues voy a mirar, venga. Eso no era la habitación del bebé. Pensaba... Mira, hay una escoba. Pensaba que era la habitación esa del bebé. Yo también. No, esta habitación está fuera de la otra. Vale. Es que pensaba que tenía dos puertas. No, da igual. Sí, por eso, esta es otra que lleva a otro sitio. Vale. Es el cuarto de la escoba, al parecer. He entrado. O sea, sin pensar, he cogido y he abierto la puerta. De una puerta, no la había visto. ¿Ves? Cuéntame más sobre ese artilugio. Por ese lado, con el palo no, hombre, con el palo no, con el cepillo. Ves un estrecho cuarto dispuesto con estanterías rotas, tiradas por el suelo, entre las que aún hay algunas toallas, sábanas y mantas. Además de algunas barras de jabón. En el suelo, y cubierto de polvo sobre un mandil con un tirante roto, hay raciones de comida y un pequeño paquete con raciones preparadas y ropa de niños. Varias escobas, también rotas, y una de ellas tiene el mango y la punta con marcas de sangre. Que es la que estás viendo. Buah, esas raciones van a venir bien. Yo no comería nada que encuentres aquí, ¿eh? Yo tampoco. No. Creo que ya lo sabrías. Pero... Marcas de sangre, rollo... ¿Puñalado a alguien con la escoba o la he cogido con mis manos heridas? Hay dos marcas de sangre diferentes. Una de ellas está en la... Haz una tirada de investigación. ¡Puta mierda! Un 1 y un 20, así que un 1. ¡Oh, no! ¡Ostras! Es un asco. Alguien ha barrido muy mal. Es que no es tan fácil, tío. No. Me encanta que nadie sepa usar una escoba. Maldita sea. Ay, Dios. Pero entonces, ¿vamos a descansar o no? Deberíamos. Sí. Yo estoy bien, yo tampoco. ¿Nos dices algo de las raciones? Dime, perdona. No, le preguntas a Sagvoz si nos dice algo de las raciones o se queda para ella lo que ve dentro. Sí, no, os cuento lo que hay. Este objeto incomprensible y hay raciones de comida y ropa para niños. Yo creo que es un cepillo para limpiar los caballos. Lo que no entiendo es qué hacen aquí. Es algo de maestros cobadores, claramente. Maestros valedores. No voy a caer en esa. No quieres tener tus propios ropadores en tu universo. No va a caer. Oh, vaya. Cachi. A ver, existen, pero es algo cultural de aguas profundas. En Barovia no hay. Ese concepto aquí no ha llegado. Ropadores existen. Tu oportunidad para crear una orden escobadora. Déjame ver una de esas raciones, Sagvoz. También quería echarles un vistazo. Sí, pues, ¿cuál coges? Aquí. No sé qué diferencia hay. Tienes, bueno, es un pasillo estrecho, es una despensa. Tienes a tu izquierda y derecha hay estanterías tiradas, rotas, destrozadas en el suelo, y de esas han caído algunas sábanas, algunas mantas, algunas toallas, alguna ración seca, pero en el suelo hay un mandil y dentro de ese mandil hay dos raciones preparadas. Vale, el rollo preparado para llevárselo. Pues saco eso y lo enseño. Parece que está preparado, no sé si para un viaje o simplemente es la forma que tienen aquí de trasladar las cosas de un lado a otro. Vale, mira a ver cómo está, si tiene moho, si está buena, si... ¡No te lo comas! Es una tirada de percepción. ¿Por qué? Pasan cosas raras cuando intentas comer. Sigo teniendo puñetazos disponibles, ¿eh? A ver qué haces. Y si es, yo qué sé, pan de viaje, pero de niño, yo qué sé. Esa queda una pifia. El menú infantil del pan del envas, ¿no? Oh, no. ¿Te parece pan duro? Algunas raciones secas. No le ves ninguna diferencia entre algo que te prepararías tú misma para un viaje. Vale, pues rasco un poco, parto un cachín y lo pruebo. Pero que no te lo comas. Es pan seco. ¿Eh? Es pan seco. Es pan seco. No me pasa nada, ¿no? No noto nada raro. Has probado poquito, ¿no? Bueno, pues un cachito más. ¡No! Pero no tenía suficiente con lo que ha pasado antes. Estoy mirando atentamente. Es que te ha pasado a mí. Los efectos. Aparte de dejarte la lengua como... una leche a mano abierta sin hacerle daño. Como un gato. Os mira mientras le decís que no. Coge. Es igual, sí. Y el siguiente. Pan seco. Está bueno. Vale. No está muy bueno, pero se puede comer y no me han entrado ganas de comerme absolutamente todo lo que hay en esa habitación. Creo que es seguro comerse esto. Tampoco tiene gusto. No, es pan viejo, puede sentarte mal. A estas alturas yo no comería nada. No, simplemente está un poco duro. Si alguien tiene hambre... No, de verdad, tengo comida. Me preparé unas raciones para pasar el día y tengo comida. Yo es que no tengo nada, no traje nada. Yo... ¿Y te queda hambre después de lo de abajo? No salí de casa. Porque yo no quiero volver a probar bocado en como 2 meses. Hombre, me gustaría quitarme en algún momento el sabor de la boca. Con otra cosa. Y el pan no es una mala opción, el pan duro en este caso. Pues toma, mujer, y le doy una de mis raciones directamente. En plan, toma. Sí, yo también saco mi ración y la atiendo en plan de, por favor, no comas eso. Vamos a compartir las sesiones. No, no hace falta que... No tengo tanta hambre, no hace falta que me las des todas a mí. No, a mí se me quitó el apetito completamente. Yo no quiero nada. Yo no quiero saber nada de comida en una temporada. Ya veremos si comes, Roy. Tienes que comer. Sí, porque yo tampoco tengo demasiada hambre, la verdad. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Vamos a descansar un poco. Quien tenga hambre que coma y... Deberías comer. Sí. Sheska, tú te apoyas inconspicuamente así en la pared y empiezas a notar un calorcito de la pared. ¿Dónde está Sheska? ¿De qué pared? En la del baño. ¿Dónde está? Con la pared del baño. Bien. Ah, toco un poco más la pared. Templada. Voy a asomarme a la habitación. Te asomas al baño. Bueno. Hay que quitarle la... Está asegurada. Sí, espera, que le pego una hostia. Sí, sí, que estoy notando calorcito aquí. ¿Cómo que calor? Sí. ¿Un fuego? Me pongo a... No estará en llamas la habitación. Pero ¿cómo se va a prender llamas? Bueno, espérate. Bueno, había una estufa para... Habíamos... Un momento, que nadie toque la puñetera puerta. Habíamos puesto la armadura del tío de la cabeza rara ahí dentro. Ya. Yeah. Yo no quiero enfrentarme otra vez al bicho ese. Ah, no, yo tampoco. ¿Estás seguro que no? Yo no abriría la puerta. ¿Qué te asoma ese recoveco? Yo misma, que venga. ¿Pero dónde? Es que ahí se adelanta. Ah, bueno. Jolín, sí, yo voy a poner la oreja en la puerta, básicamente. Haz una teoría de percepción. Te quemas la oreja. Está montado, pero peor que un 2 no va a ser. Un 2 y un 5, perfecto. No sé cuánto tengo en percepción, pero... Está calentica. Está calentico, no se oye nada ni eso. Bueno, no, con... Había una estufa ahí dentro, ¿no? Con un 5 no. Sí. Así que igual... Igual la armadura se ha vuelto a levantar y ha encendido la estufa. Y se va a dar un baño, claro. Está muy frío esto, uff. Está calentando la cosa. Oye, todo esto estaba contando como parte del descanso, porque estamos hablando... No, estáis haciendo cosas. He sentado mi culo en ese pasillo. No me voy a mover más. Mira, no oímos nada, ¿no? Solamente se nota que hay como calorcito en esa pared. Pues no sé, echáis una siesta de 20 minutos aprovechando que está calentita y si pasa algo, pues le pegamos puñetazos. ¿Vais a hacer el descanso aquí? Sí. ¿Eso parece? Sí. Sí. Vale. Me siento en el escalón. Yo aquí no me siento porque está lleno de sangre, pero... He preferido la cama. Si me dejáis ponerme aquí, que estoy un poco mejor de vida, a lo mejor que tú, Sheska. Ah, sí. Sí, bastante. Vale. A ver. ¿Yo? ¿A ti se te pasa el veneno, Amandi? ¡Oh! ¡Ey! ¡Bien! Bendita madre salvaje. Y... vais a hacer... Espera, esto lo quito y... Bueno, si hacemos un descanso corto, a mí se me acaba el efecto de la vida falsa. One second. Los puntos de ki se recuperaban... Se renuevan con el descanso corto, sí. 2 puntos... Vale. Vuelvo a tener mi vida... máxima anterior o sigue siendo los 9 puntos menos que me hizo el otro día. Ahora todo. Vale. ¿Dónde está? Gasto un dado. Podéis gastar dados de golpe. ¿Dónde está eso en la Beyoncé? Está... arriba a la derecha. Sí, ves que pone short rest, le das ahí Se supone que ahí te tienes que darle a confirmar mientras están. Un momento, porque no lo estoy. Lo que tienes que hacer es tirar tú los dados. Ah, sí, arriba, arriba. Sí, pero sí. ¿Dónde, no te sale el número de puntos que tienes para gastar? Sí, te tiene... O sea, si le das a Short Rest, te sale abajo unos cuadraditos. Ah, sí. Vale, vale. No, no vale. Recuperas el máximo. Vale. Era por ver eso. Porque pensaba que estaba apuntado en el resto de numeritos que te salen en la ficha. Lo estoy señalando, pero no lo veis porque soy idiota. Pero pensaba que estaba la parte donde hay más cosas blancas. Vale, ok, gracias. En el momento que empezáis a intentar dejar a vuestra mente descansar un poco, intentáis separaros un poco de lo que ha ocurrido para descansar lo máximo posible. Decenas, casi cientos de voces empiezan a hablar a vuestro alrededor de forma confusa, como diferentes situaciones, diferentes momentos, diferentes interacciones. A veces gritan, a veces ríen, a veces hablan, y todas intentan meterse en vuestras cabezas, en vuestra conversación, como si intentaran estar con vosotros. Amén de que Sheska se ha sentado en la sangre. Ah. Ya, bueno. Cuando habláis con Mismila, cuando os acercáis... ¿Tú te vas a sentar ahí, Sagvoz? Creo que Adela tiene el micrófono silenciado. Uy, sí, no, perdona, es que me estaba olvidando de pulsar. Que, bueno, que sí, que me pongo aquí mismamente. ¿Quién? Eso. Sagvoz no, tú estás tranquila. De vez en cuando algún pensamiento un poco más intrusivo, pero te apoyas un poco en la pared, en la puerta de la habitación de la niñera, y parece que eso te calma, te tranquiliza a un nivel infantil, a un nivel en el que prácticamente recuerdas los varios gestos de cariño y cuidado por parte de tus progenitores. Y Mismila y Roy, cada vez que Sheska y Amandi se inclinan un poco más para hablar con ellos, notan más esa tranquilidad, pero seguís oyendo las voces. Haced todos una tirada de salvación de sabiduría. Sheska con ventaja. Sagvoz con ventaja. Ah, vale. Oh, 15. Qué desilusión. 14. Por fin, 19, porque voy ya 2 pifias esta sesión, quiero que lo sepáis. ¿Cuántos? 19. Joder, 7, se estaba ya en plan, ¿pero por qué? Vale, Amandi, ¿cuánto? Yo 15. Vale, Sagvoz. 12. Vale. Tírame un D8, ahora te pregunto el resultado. Roy. 14. 10.000 años, ¿eh? Vale, justo. Sheska. Vale, Sheska, tiradme un D8. Un D8, vale. Oh, no. 5. Esto como 6. Espera, yo me tenía que tirar el D8, ¿no? Sí. 6. 8. Vale. Sheska. Muy pocas veces o ninguna te ha pasado a lo largo de tu vida. Por eso sabes que es un pensamiento extraño. Un pensamiento que no pertenece a ti, a tu cabeza. Algo que prácticamente nunca has experimentado, pero está ahí. Tu cabeza sigue diciéndote con una voz que desconoces. No confíes en ellos. Oh, no. No saldrás de aquí con ellos. No saldrán de aquí contigo. Algo preparan. No te fíes de ellos. No te fíes de nadie. Y tienes desventaja en la tirada de salvación de sabiduría. ¡Oh! Joder, no me hacía falta, si yo estoy tirando fatal. Thanks, I hate it. Y tú reconoces que es una voz ajena a tu cabeza, pero no deja de repetírtelo, sigue en el fondo de tu cabeza. Vale. Mira a todos. En plan, nervios. Tú habías sacado un 6, ¿verdad? No, esto se tiene que acabar. Todo esto está mal. Y es una voz que coincide con lo que tú piensas. Y te da la razón. Y te la afirma. Esto tiene que acabar, de una forma u otra. Esto no está bien, nunca lo va a estar. Y todos y cada uno de los caminos que vaya a tomar en esta casa serán rápidos y directos. Esto tiene que terminar ya. Y no saldré de esta casa hasta que termine. Pues más o menos como estaba antes. El primer ataque que se haga contra ti en cualquier combate tiene ventaja. Mierda. Notáis, sois perfectamente conscientes de que es la casa influyendo sobre vosotras. Pero en este caso para Sagvoz es la casa dándole la razón. Cuando tienes razón hay que darse. No. Sí. No te falta razón. Tampoco te sobra razón. Termináis el descanso corto si queréis recuperar puntos de vida. Sí, lo he hecho ya. He gastado 2 daditos. Tú habías pasado la tirada de salvación, ¿no? Habías sacado un 19, ¿no? Yo sí. Pues nada, me levanto y me limpio el culo de sangre, supongo. Sí, o sí. Se estaba batiendo en el pasillo. Bueno, ¿qué? Continuamos. Sheska, te veo con la cara regulera. ¿Estás bien? No, estoy mejor, estoy bien. Vale. No pasa nada. Tú oyes ruidos de cristales moverse al otro lado. Al otro lado de la puerta. Pues... Era un gato. Sí, un gato. Abre la puerta para mirar, claro que sí. Abres la puerta. Ves una habitación ordenada, limpia. La cama está perfecta. Te asomas un poco. El escritorio... Tocador. Gracias. Está intacto. El espejo está intacto y todos los botes están intactos. Porque has entrado en la de la que salimos, ¿no? Sí. Vale. O sea, no hay restos de cristales en el suelo. No. El espejo que explotó ya no está roto. Tendría que entrar más para verlo mejor, pero no hay cristales en el suelo. No, y por eso no ha aprendido lo que es barrer. Porque no hace falta. Claro. Todo el mundo sabe que todas las habitaciones se recogen solas. Sí. Pues parece que todo está bien por aquí. Ya no hay cristales. Bueno, solo. Estas habitaciones... No entiendo nada. Sin vida propia. ¿Cómo que ya no hay cristales en el suelo? ¿Cómo que no hay cristales? ¿Alguien ha barrido? ¿Va qué? No, tío. Esto se va a quedar ya para siempre. Claro, es que donde vienes limpiáis a base de mover el aire a puños. Pues le pegas patadas al suelo hasta que se rinde ante ti. Cepillos cortitos, no hay cosas de esas largas, raras que hay ahí. Te agachas y haces así. Claro, está claro. Ahora sé cómo. Te dejas las rodillas, pero es que es... Lo que se ha hecho toda la vida, ¿para qué cambiar? Eso decía mi abuela. Vale. Bueno, lo de que no haya más cristales, teniendo en cuenta que antes hemos estado en una habitación que habéis tirado un taburete y ha vuelto, yep, creo que empieza a tener sentido. Ya no me sorprenden estas cosas. Parece que las cosas vuelven a su estado original, así que igual los estropicios que hemos hecho abajo... Cuando dicen eso, quiero mirar a ver si sigo teniendo el cepillo de platino que cogí. No. ¡Ya no está! ¡Oh! ¿La alianza? La alianza no la había escogido, ¿no? Sí, sí que la había cogido. Sí. La había sacado, se la había enseñado y luego me la había guardado en algún sitio. Alguien se va a quedar sin smooth. Eso iba a decir ahora, voy a mirar. Lo tienes. ¡Lo tengo! Bien, lo más valioso. Pero, wow, sí, sí. Pero yo me callo, en plan. Jackpot. Ah, es verdad, y los libros que había cogido en la biblioteca, que todavía no me has dicho cuáles son, pero había cogido un puñado de libros, ¿los sigo teniendo? Sí. Sí, sí. Todo bien. Ostras, sí, los que yo he cogido, el del dios... raro este... Están en su sitio. En vuestro sitio. Pero yo ya no tengo cepillo. En el sitio tuyo. En el sitio mío. Estupendo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Entramos en la habitación que se ha restaurado sola o... y vamos por el pasillo hacia el ático? ¿Por la puerta secreta? Vamos a ver la habitación que nos queda aquí. Yo creo que deberíamos ver qué hay en esta habitación. Vamos, vale. Habitación. Sigue estando el suelo lleno de sangre que se nos pega a los pies. Qué... Sí, sí. Deliciosa experiencia. Pues, sí, pues sigo a Sagvoz. Os cuesta... Desde donde está Sagvoz ya os cuesta moveros. Ya el agua ya... os llega un poco más arriba del tobillo y cuesta moverla, pero no llega a caerse por la escalera. Sigue manando como en un bucle infinito. Sí. Perdón por los problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta. Y pues feliz día de Reyes. Sí. Y espero que tengáis muchos regalos. Como estábamos comentando. Uy, es verdad que a raíz, cuando se dé esto en el aire ya tendré 30 años. ¡Hala! ¡Hala! El trauma. Entras en mi década ya. Se vive igual, ¿eh? Nada... No, se viven mejor. Tienen que vivir mejor. O sea, a mí cada año como decíamos. Peor los años, pero... Sí que esto era de terror, pero no tanto. Sagvoz decide impulsivamente abrir la puerta ante la resistencia que opone y lo que parece ser una inundación de sangre al otro lado. Decide golpear el cristal con su arma. Y no voy a volver a hacer la tirada porque saqué 18. Le da, tira el daño. Más cosas. Nice. Vale, 7. Los cristales se rompen hacia adentro, una lluvia de cristales inunda la habitación. Y no pasa nada. ¿Sigo viendo un fluido extraño flotar ahí o no hay? No. Puedes ver a través de las ventanas traseras puedes ver las ventanas. Entra una luz muy tenue, blanco azulada, que ilumina parte de la habitación. Puedes ver lo que parece una alfombra y ya. El resto de la habitación, oscuridad. ¿Qué tal, Sagvoz? ¿Has podido solucionar lo de la puerta? Parece que sí. Probó a abrirla, normal. Y entró. ¿Puedo entrar? Puedes entrar. Al abrirse las puertas te das cuenta de que el líquido ha desaparecido casi por completo. Un generoso charco de sangre parece continuar manando a un metro de ti, cubriendo toda esa zona, todo ese metro, casi dos metros. Levantas la vista. Una enorme cama de matrimonio está completamente empapada. La sangre se escurre por las patas del león que sujetan el somier y sobre el colchón, el cuerpo inanimado de una mujer de aspecto desgarbado, con claras señales de haberse arrancado el pelo a tirones en algún momento, con un mandil y un puñal clavado en la espalda del que aún brota sangre. Más o menos. Ves lo mismo. Inmediatamente tu vista se centra en lo que parece más obvio. Una cama grande de matrimonio de la que todavía está manando sangre, que es la que llega hasta la puerta y sigue, continúa manando, incesante. Sobre ella, la cama está deshecha por todas partes, las almohadas están tiradas por ahí. Y en el centro, de espaldas, el cadáver de una mujer. Un puñal clavado prácticamente hasta el pomo. Y de ahí brota la sangre continuamente. Me acerco a examinar el cuerpo. No creo que eso tenga que funcionar así. Hace una tirada de medicina. Podéis ver vestidores, podéis ver... Uno era un 20. 7. Es un puñal clavado hasta el pomo. La habitación está completamente destrozada. Hay señales de lucha por todas partes. La sangre está seca, pero los muebles están destrozados y tirados por todas partes. La alfombra de tigre, que podéis ver, está completamente podrida. Salen... La cara de Clau es maravillosa. Salen gusanos por todas partes. Durante unos segundos podéis apreciar esos gusanos luchando unos contra otros por los pocos jirones de carne que quedan sobre la alfombra. Qué asco. ¿Eso es una chimenea? Eso es una chimenea. A vuestra derecha, al lado de Roy, podéis apreciar como un pequeño saloncito. Sigue estando dentro de la habitación, pero bueno, ya ves que está un poco apartado. Vale. ¿Esto es una puerta? Sí. ¿Y todo lo que tienes enfrente está totalmente destrozado. ¿Ves un secreter? ¿Un qué? Utilizas palabras muy raras, Draco. Secreter es... En un armario es una sección que se abre de esta manera, de arriba abajo, y suele estar enganchado con unos metales para que no se caiga del todo la puerta y se queda abierto como si fuese una pequeña mesa. Un escritorio. Sí, en el mueble bar de mi abuela había una cosa de esas. La puerta del mueble. Realmente no se escribe encima porque es muy endeble, es muy... Claro, porque no es un escritorio, sino que es... para abrir y acceder a lo que hay dentro, lo que sea. En este caso es un poco diferente. Lleva una mesa incorporada. Es un pequeño estudio. Es un secreter de estos que se abren hacia arriba con una... como un fuelle. Sí. Y tiene pero está tirado completamente por el suelo. Hay papeles, hay libros... Hay papeles, ves unas carpetas bastante gordas tiradas por el suelo. Y puedes ver que la mitad de los muebles son nuevos. Tanto los muebles como la silla, el secretario es nuevo, está limpio, impoluto, perfecto. Pero la mesita es más vieja, tiene dos sillones mucho más viejos, en contraposición directa con el secretario, que es nuevo, con una silla nueva. Parece como si hubieran separado en dos. Y al fondo puedes ver el montacargas. Vale. O sea, lo que hay aquí es una puerta. Eso es una puerta. Y por aquí está el montacargas. Eso es. Esto. Sí, sí, justo, la señal perfecto. No, eso es la... Eso también puedes verlo cuando te asomas. Es una señal, es una salida a un pequeño ático. O sea, un pequeño ático, una pequeña terraza. Ah, vale. Esto da la parte exterior de la casa. Sí, voy a obviar la señora muerta. Porque a estas alturas ya. Ahora es una fuente de sangre. Está ahí quieta. Vale. Voy a mirar el secretario y la mesita esta, porque son papeles y tal, igual. O sea, es interesante. Vale, ¿hasta dónde entras? No sé qué toca. Vale. Pues está Roy ahí, pues no sé, me pongo... ¿Dónde está el secretario? ¿Qué son? ¿Estas dos cosas de aquí? ¿O ahí, sí. ¿Es esto? Es eso, solo que no está así. Eso estaría, vale. Esta mesa redonda estaría a la izquierda, en la esquina, y pegado enfrente, en la mesa de enfrente, teniendo a la izquierda la terraza y a la derecha el montacargas, estaría el secretario con la parte nueva. Vale, pues eso, miro la parte nueva. Una tirada de investigación. Vale. No. 20 natural. Oh, shit. Yeah. Sherlock Holmes. A revolver, parecen todos los papeles más formales. Contratos, decisiones fiscales. Entre otras cosas, lo más prominente, las carpetas que están tiradas, que están más decoradas, por las que se nota que ha habido una preocupación mayor. Puedes encontrar tres carpetas gordas. Una de ellas es la escritura de esta casa. Oh. Otra es una escritura de un molino. Todo escrituras de propiedad. Y el testamento de los Durst. Wow, mira, mirad el testamento. De mientras, ¿se ven huellas o algo así en la habitación? ¿Alguna marca, alguna pisada con sangre o algo? Vale, ahora vamos por mi orden. Sagvoz, mientras hace esto, está investigando la herida y el cadáver. Mismila. Dime. ¿Tú qué haces? ¿Ves que la gente se separa un poco para investigar cada uno? Sí, yo... Amandi se ha ido a la esquina y está removiendo entre el secretario y toda la parte de los escritorios. Yo quiero mirar mejor el cadáver. Vale. ¿Tirada de medicina? Bueno, a ver. Puede ser con ventaja si estoy yo ahí con ella y la ayudo. Ella llega justo cuando tú estás tomando tus decisiones y tomando... Pues sí, parece que la han apuñalado. Parece muerte natural. Vale, pues tiro. Hemos dicho con ventaja, ¿me das ventaja? Si queréis hacerlo las dos, esperar la ayuda, tardáis más tiempo, pero lo podéis... No, lo hagas con ventaja, pero te pongo la mano en el hombro y... Ahí vas. Según llegas te pone la mano en el hombro y te empieza a señalar lo que ya ha investigado, que te das cuenta que ha mirado si el filo estaba romo y tres cosas más, pero no se ha adentrado. Cuatro, ¿no? En el cadáver. Tira con ventaja, os tiráis un ratillo allí las dos. Ah, con ventaja, vale. Pues entonces un... Entonces un 19. Yo es que estas cosas las he visto mucho en la ciudad. ¿Más el de 4 lo has tirado? No, ¿era con ventaja o sin ventaja? Ventaja más un de 4. Vale, pues entonces 19 más... 1. 20. Bueno, no está mal. Puedes apreciar claramente que ha sido apuñalada. El puñal lo reconoces y te das cuenta de que no hay una herida, son 2, 3, 4, 12 heridas de inserción. Y el puñal lo reconoces. Lo extraigo para verlo mejor. ¿De qué lo reconozco? Lo has visto en algún cuadro, en algún esqueleto. Vale. Está... El cadáver es reciente, ¿reciente? Sí. ¿Y el del Durst, el que estaba colgado, también era reciente? No recuerdo ahora mismo. Un poco más incluso. Vale, está claro lo que ha pasado aquí. El hombre apuñaló varias veces a la mujer y después se colgó. Lo que no sé es qué hicieron con el bebé. Esta era la... Bueno, yo no estoy mirando. Vale. Roy, ¿tú qué haces mientras ellas están investigando esto? Yo tenía curiosidad sobre si él reconocía el cadáver, ya sea por la mujer que se estaba peinando antes o del cuadro de la familia Durst de abajo. Has hecho una tirada de percepción. 15. Parece la mujer del espejo. La del espejo, no la del cuadro. Vale. Lo podéis apreciar todos más o menos claramente. La ropa es la misma, las marcas en el cabello las mismas. Esta no es la mujer de los Durst. Si os acordáis del cuadro, no era así. Esta es la... Es la niñera de antes, la del espejo. Una pregunta. Al quitar Mismila el puñal, ¿sigue saliendo sangre como si fuese aquello una fuente? Parece que empieza a ceder. Ay. Pero es bastante generoso. Deja de mirar una cosa. Bueno, sé que seguir hablando, quiero mirar una cosa. Que no sé si tengo. Esto parece el dormitorio principal, ¿no? La habitación de los Durst. Master bedroom. Nadie tiene que detectar magia, ¿verdad? Yo cuando puedas me cuentas qué veo en el testamento. Claro, nadie tiene. Qué bueno. No tengo. Imaginaos que he pintado magistralmente la sangre. Vale. Sheska, ¿tú qué ibas a hacer? Yo estaba mirando si había pisadas, si había alguna huella o algo, algún rastro de alguien. Entre la... Se nos tira la investigación. En general se ve bien, pero ¿hasta qué punto? Vale. Investigación, ¿no? Investigación. Esto es un 11. Un más 5. Es un 11. ¿Cuánto? 11. Vale. Puedes apreciar dos rastros de sangre. Uno de ellos es sangre seca, debajo de la sangre fresca. En una de las partes no ves pisadas, pero sí ves rastros como de haber arrastrado algo por entre esa sangre. Y sobre las partes de... en una parte en la que se concentra la sangre seca, puedes ver una fusta llena de sangre. Hostia. Vale, lo señalo al resto. Veis una fusta llena de sangre seca. Creo que hemos encontrado el arma homicida. Aparte de la cosa esta, la tuve que hacer algo con esto. Todo esto intentando evitar mirar el cuerpo, por cierto. O sea, estoy en plan... está ahí... Eso. Las que seáis sobre el cadáver podéis apreciar el cuadro de los Durst. Es un cuadro gigante y veis que el rostro de Elizabeth ha sido destrozado con un cuchillo o una pequeña daga. Si veo la fusta, quiero mirar si tienen más marcas en el cuerpo, debajo de la ropa, aparte de las puñaladas. Tira de medicina con ventaja. Sí, sí, la veis, os la señala Sheska. Sí, y el resto también, lo del arrastre que habías dicho también se lo señala. Os señala, veis cómo han arrastrado algo que parece un cuerpo por la sangre. Vale, es que no sé por qué metía súper lento los dados de Andy Billon. Sí. Vale, eso es un 15. ¿No te parece que haya más? Puedes ver... Sí que puedes apreciar alguna herida, alguna contusión en el hombro, alguna presión muy fuerte, pero nada que encaje con una fusta. Amandi. No sé dónde sale esa sangre, pero del cuerpo de ella no. El testamento... Está bien hecho hasta cierto punto. Ves que todos los papeles están bien hechos, pero cuando declara que todos los... ¿Habías hecho tira de investigación? Sí, ¿no? 20 natural. Eso, el 20 natural. Al mirar el testamento te das cuenta de que las últimas partes en la declaración de voluntades está todo a nombre, el molino, la casa, está todo declarado a nombre de Rosalind y Thornwald Durst. Pero al lado ha sido claramente, en un intento de manipular, hay escrito un Valder Durst. Y ves que las hojas están no rotas, pero apretadas, toda la carpeta. Pero... Como si la carpeta hubiera sido apretada y tirada. O sea, sale el nombre de la... Rosalind. Rosalind y Thornwald Durst. Y al lado... como en un intento de falsificarlo, de añadirlo, a posteriori, Valder Durst. Vale. Que no es que haya tachado los otros dos nombres, sino que ha añadido el otro en plan... Eso vale. Es. Y que la carpeta estaba como regulinche de aspecto. Esa es una. Y luego estaba la carpeta de los papeles de la casa. ¿Y qué era lo otro? Un molino. Y el molino. ¿Y también tienen lo mismo? No, eso solo es propiedad de los Durst. Simplemente de quien porte el apellido, supongo. Vale. Pues te explico esto también a los demás, ya que estamos compartiendo información que hemos encontrado. Esto de añadir cosas a última hora suena sospechoso y un poco ilegal, así que no sé cómo tratarán estas cosas en estas tierras, pero... No son los nombres de los niños. Eso iba a decir. ¿No eran Rose, Thorn y Valder? Sí. Valder era el pequeño. Bueno, es bastante legal asesinar a alguien, así que creo que Queda bastante invalidado todo. Aparte del asesinato, sí, pero como son los niños, pues no sé yo si añadir al último así... No sé, no parece pero que igual... esto lo hayan hecho con un abogado delante, pero bueno. Igual el testamento lo escribieron antes de que naciera el último y lo estaban añadiendo ahora que nacía para que no se quedara sin nada. Pues, la letra parece en plan ahí como si hubiese escrito rápido mal o algo. La letra es súper cuidada. Entonces, vale, ok, pues entonces quizá tengas razón. Simplemente lo añadieron cuando nació el niño, el último niño, no me gusta. No sé mucho sobre estas cosas, pero se hace así, añades algo sin más, en vez de volver a escribirlo todo. Ya. Y no sé, por lo que hemos averiguado hasta ahora, tiene bastante pinta de que el bebé no era hijo de la señora esta, Emily. Elizabeth. Quizás lo hiciera el padre para legitimarlo o algo, no lo sé. ¿Cómo actuaba el espíritu de la otra habitación? Quizá ella era la madre del bebé. Puede ser. Puede ser. Viendo lo que supongo que le hizo al cuadro en la cara de la señora Durst, igual tienes razón. ¿Alguna cosa más que me haya llamado la atención del papeleo ese? Que hablen del niño, quizá, o de... No, te parece. Todo lo demás son cuentas y es todo muy... muy aséptico, muy formal, muy... Vale. Gastos, el añadido ese y los otros dos nombres los ha escrito la misma persona, ¿o son dos letras distintas? Son dos letras distintas. A ver, si el papel este lo escribió una persona, un profesional que se dedica a esto, y después el último nombre lo ha escrito cualquiera de las personas de la casa, tiene sentido que sean letras diferentes. Normalmente esos papeles los redacta alguien que se dedica a ello. ¿Y se parece a la nota que había escrito el señor Durst que habíamos visto antes? Esto no tiene la investigación. Pues... yo asumo que estas notas y tal las vamos guardando. Si me estoy... que las vais guardando, las guardáis. Yo me estoy guardando cosas. Supongo que me guardaré solo el testamento. Pero es eso, también hay documentos de propiedad de la casa y documentos de propiedad del molino. Guárdatelo por si acaso. Depende de lo grande que sea. Si son carpetas así de gordas, igual no puedo llevarlas. No lo sé. Me llevo la última página con la firma y ya está. Hay cierta diferencia entre las dos letras, pero no sabrías decir si es suficiente como para decir que son dos personas diferentes, o simplemente otro momento, o otra forma de escribir, o... una está escrita más rápida que la otra, no eres capaz de averiguar de forma tan concreta si es la misma persona en dos momentos diferentes o dos personas diferentes. Vale. Ya sé que resolver este misterio es muy interesante, pero creo que tenemos cosas más importantes que hacer ahora mismo, como salir de aquí con vida. Oh, sí, eso estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Roy, ¿tú te acercas a mirar los papeles con ella o Amandi va a ti? Supongo que me acerque yo a donde está ella. Vale, haz una tirada de percepción con ventaja. Estaba al lado de todas formas. Percepción con ventaja. Pues... y menos mal que tenía... Ah, no, espera, que soy halfling, es verdad. El 1 lo vuelvo a tirar. Da igual, en el reroll ha salido un 2, así que menos mal que tenía ventaja. 16. Vale. A tu izquierda en las mesitas puedes ver un joyero abierto. Y brilla bastante. Sí, yo quiero ver qué hay dentro. No te hace falta ni abrirlo, se ve... Es bastante profundo y al margen de varias de varias joyas de con bastante mala pinta. Puedes ver collares, pendientes. Quiero fijarme específicamente a ver si hay un anillo como el del señor de antes. Ves una alianza de oro y electro. Vale, pues quiero cogerlo y ver si dentro pone lo otro de para Elizabeth o algo así. Por dentro ves donde crees que estaría la inscripción de dentro está rayada. De alguna forma, con algún instrumento, y ves que de esas rayas que se han hecho con algo claramente para borrar la inscripción, puedes ver. No tienen aspecto de metal, tienen aspecto de carne, de herida. Creo que he encontrado la otra alianza y la han destrozado un poco. Lo que mejor está, lo que mejor aspecto tiene son un collar, unos pendientes del mismo material que el peine, el cepillo, y un collar. O sea, un collar de oro y un collar de pequeñas joyas transparentes, muy bien labradas, entrelazadas una y otra, como si fueran ramas. Los pendientes tienen forma de molino y 4 anillos de oro. A ver, lo más llamativo es la alianza, que parece que es la pareja de la de antes. Es de un tamaño más pequeño que el anterior, en plan, como si fuera para una mano de otra persona distinta, ¿no? O algo así. Muy poquito más pequeño, pero sí. Bueno, saco la otra para comparar si hace falta. Son iguales. Creo que es la otra alianza y, a ver, no, tampoco sé yo mucho, pero entre lo de el destrozar la carta de la cara de la señora Durst en el cuadro y esto, igual es cosa de la niñera. No sé. Sí, sería ella o el marido. Y luego estaban estas otras joyas que yo normalmente las cogería, pero a estas alturas ya os pregunto si os parece buena idea a vosotras, porque no estoy seguro. Supongo que es mi ciudad, puedes hacer lo que quieras. Yo aquí no... No, si no me refiero a si es algo bueno o malo, sino a si es seguro cogerlas. Yo creo que si las coges, da igual, porque dudo mucho que sigan en tus bolsillos cuando salgas de la habitación. Si todos los muebles y las cosas de la otra habitación puedes probar su forma original, quizá estos se te vayan del bolsillo cuando salgamos. Pero prueba a ver, por si acaso a lo mejor se queda. Vale, voy a coger el collar que parece el más caro y cuando tenga oportunidad se lo quiero meter así en la bolsa sin que se dé cuenta. Vale. Cuando tú veas me lo dices y te pido la tirada. Vale. Por si acaso. Es la de la idea, pues oye. Vale. Pues apúntate yo un... Yo cojo el resto, supongo que esto se puede intercambiar por cosas. Provisiones y eso, supongo que necesitaremos. Hay... Que estén bien, sí. Que no estén rotos y que puedan... Que veáis... Que estéis acostumbradas a que se trafique con ello. 2 collares, pendientes, 4 anillos de oro y la alianza. Un collar de oro y otro de diamantes. Pues el de diamantes. ¿Quién los guarda? ¿Los coges tú todos? Ah, no, yo pensaba coger solo el collar, por si acaso. Vale. Si quieres coger el resto. Sí, sí, sirve para intercambiar por cosas. Vale. Pero estamos seguros de que no estarán malditos ni nada por el estilo. ¿Te sientes maldito? Nos has cogido. Seremos de ello, pero... No sé. Vale. Supongo que si de verdad tuviesen un valor especial estarían ya con la persona o el cadáver. Está aquí la alianza. Si eso no tiene un valor especial, yo no sé ya qué joya puede tenerlo. La otra está en el cuarto de baño, no dejas las cosas valiosas ahí en el cuarto de baño. Cógelo por si acaso, precisamente si es algo valioso a lo mejor necesitamos tenerlo a mano. Vale. Las manchas de sangre que habíamos visto decía que Sheska se había dado cuenta de que eran dos rastros distintos, ¿no? Sí. Y habíamos notado cuando estábamos fuera en el hall este... donde la escalera de caracol. Sí, en el descansillo de la escalera, que el rastro llevaba a lo que luego hemos descubierto que era la escalera para arriba, ¿no? Uh-huh. ¿Eran los dos rastros los que llevaban para ahí o solo uno de ellos? Uno. ¿Cuál? ¿El seco o el otro? El... bueno, se acaba secando. El que veis como el rastro más vívido, más fresco, sale de la puerta y se seca, se acaba secando al final del pasillo. ¿Y ese es el que sale de la mujer apuñalada encima de la cama? Eso le parece a Sheska. Vale. Bueno, ¿y en estas puertas qué hay? Una era una terraza y la otra, ¿esta? No lo sabéis. Pues quiero mirarlo, ya puestos. Porque por abajo, por donde estoy, por donde está mi token ahora mismo, es donde estaba... el montacargas. Eso, el montacargas. Vale. ¿Abres la puerta? Si se abre normal, sí. Se abre perfectamente normal. ¿Y qué hay? Hace un... al abrir... es un vestidor. Ves un vestidor bastante amplio. Ya ves, de casi 2 metros por 2 metros. Haz una tirada de percepción, de insight. 20 natural. Vale. Te pillas todas las mentiras. Ves muchos vestidos. Y te das cuenta de que... eso, solo hay ropa de mujer. Y está toda destrozada. Toda colgada, pero rota de alguna forma. O destrozada por la parte del pecho, por la parte de la falda, o está hecha... te parece que está hecho de forma que todavía se pueda poner, pero sea horrible. Todo está destruido de alguna forma. Joder. Y a un lado, una mente natural, ¿no? A un lado, lo único que queda con un talle de hombre es una túnica negra. Apartada, como las de los que comían en el comedor. Apartada completamente a propósito de la ropa de mujer. Una cosa aquí. Esto, bueno, la ropa de mujer está destrozada. Hace que crea más que la niñera se cebó con todo lo que era de la señora Durst. Puede que esté equivocado. Y es ropa muy cara. Pero eso es una de las túnicas de los... esa túnica no es de la misma talla que el resto de la ropa. Será del señor Durst. Porque está aquí en el vestidor con el resto de la ropa de verdad de vestir. A ver, yo me asomo y miro a ver los bolsillos y eso, como hice con el armario de abajo. Es bastante fácil porque en la ropa de mujer no hay ni un solo bolsillo. Claro. Extrañamente. Ya, sí. Efectivamente. Sí, obviamente. Y en los de la túnica están todos vacíos. Así. ¿Hay algún otro sitio donde se pueda guardar ropa en la habitación? ¿Algún mueble? La ropa interior, la ropa más pequeña, menos elegante, se podían guardar en los armaritos de la derecha. Donde los de debajo del joyero. Puedo mirar ahí si eso también. A ver si... porque esos muebles sí que no estaban destrozados, ¿no? Ninguno de los dos. O sea, no. Ni el... ya no me acuerdo cómo pusiste... ¿Qué nombre dijiste que era? ¿Dónde estaban los estamentos? El secretario. Secretario. Además es para guardar secretos. Es que estaba pensando, suena escritorio, pero no es escritorio. Secretorio. El que tengo aquí no tiene cerradura, pero el que tenían mis muebles antiguos de mi habitación en casa de mis padres sí que tenía para una llave. Sí, eso lo he visto yo habitualmente, que sí. Tienen para llave. Lo del mueble bar de mi abuela también tenía para meter llave. Pero claro, dentro estaba el alcohol. Sí, y había niños en la casa, así que... Ya se llama mueble bar. Era un mueble bar, pero de los de verdad, de los que tenían el bar. Nosotros petamos la cerradura de nuestro mueble bar. Bien. Pues hace una tira de investigación. Vale. Voy a ayudarla. Vale. Pues con ventaja. Vale. O tiráis las dos aparte si queréis. Ya he tirado un dado, puedo tirar el siguiente. O si no, tiras tú. ¿Quieres tirar tú? Tiro yo a ver si... Como queráis, si queréis. Si quieres darle ventaja o tirar tú lo que quieras. Si tiras tú, pues yo saco un 4. Vale. Esto es... Para compensar el 20 de antes, 18. Por lo visto. Vale. Menos entre la ropa interior masculina. Perdón. Lo primero puedes apreciar que toda la ropa interior femenina está tirada por el suelo, pero la masculina está en su sitio. Y entre los cajones de ese encuentras una llave. Cojo la llave. La tiro por el retrete. Ala, ¿hay algún sitio con cerradura por aquí? ¿Habéis visto algo? El secreter tiene... El secreter tiene una cerradura. Ah, pensaba que como había encontrado las carpetas... Pero está abierto. Está destruida. Está completamente abierta. Vale, vale. En su día sí se debió poder cerrar, pero está rota. Vale. O sea que... Bueno. Voy a entrarlo. Oye, pero bueno, ojo. Sí, es... que soy... observadora. Estoy acostumbrada a mirar cosas. Tampoco estamos seguros de que esa llave sea de esa cerradura, ¿no? Es probable, está en la misma habitación, pero no lo hemos comprobado. Pero está destrozada, ¿no? A ver, si metes la llave... Sí, a ver... Sí, lo podemos... Sí, solo para ver si es de esto. La llave no encaja. Parecen de tamaños bastante diferentes. Pues tiene que ser de otra cosa. Parece una llave grande de en plan puerta de la calle o una llave pequeña. Parece bastante grande. Sobre todo en comparación con la de secretario, que es más... ¿Y estaba entre la ropa de hombre? Quizá nos haga falta cuando subamos al desván. Sí. Igual hay algo ahí. Una caja de todas formas, yo me voy a fijar en el... A ver si hay un falso fondo en el armario este de 2x2 que hemos encontrado. Hay una cerradura por ahí o algo. Y después... Si los demás habéis mirado el resto de la habitación y no hay ninguna cerradura por ninguna parte, pues ya encontraremos la puerta. Pero eso. Vale, haz una tirada de investigación. Ahí sí se ve mejor. Con ventaja, porque estamos todos ahí a ello. Si ayudáis todos a investigar en eso y le vais señalando cosas. Pero, mira aquí, mira aquí. ¿Has mirado detrás del abrigo amarillo? He sacado exactamente lo mismo, un 10. ¿No te parece que haya nada más? Pues nada, yo diría que ya hemos terminado aquí, a menos que queráis mirar algo más. Son armarios sólidos y bien hechos. Ok. Seguimos avanzando hacia arriba. ¿Queréis salir de aquí? ¿Queréis mirar algo más de esta habitación? ¿Ahora hay más sangre o eso es lo que te ha dado por rellenar el dibujo así? Porque... Te ha dado por rellenar el dibujo. Vale. Hay menos sangre que antes. Creo que deberíamos subir las escaleras que hemos dejado atrás. Sí. Vale. Una cosa. El cadáver este, ¿cómo de reciente es? Era bastante reciente, me había dicho. Parece bastante reciente. Rollo de... No sé... ¿No se lo han empezado a comer los bichos? ¿Tiene ojos? No, parece que está bastante Está intacto. En cuanto a putrefacción, está incorrupto. ¿Puedo saber si es porque le hayan hecho alguna cosa para que no se corrompa el cadáver o algo así? Como spells que tengo yo. ¿Puedes saberlo? Supongo que sería con el Detect Magic. Haz una tirada de arcana. Hombre, sé que es posible. Así en principio. Posible es. Identify debería conseguir algo parecido, ¿no? Podría... No sé. Depende, es que no sé si Identify solo es para objetos o también vale para... No, es también para personas. De todas formas, aquí entraría una discusión filosófica de si un cadáver cuenta como persona o como objeto. Es una persona. En cuanto a mecánica, es una persona. Es una criatura muerta, pero es una criatura. Sí, sí. En cuanto a mecánica. Si queréis, me dais 10 minutos, lo puedo mirar. Sí. Sagvoz, ¿a ti te parece que si hubiera alguna intercesión mágica o divina tampoco lo notarías porque el efecto que queda es exactamente el mismo? Si fuera por medios naturales o arcanos, el efecto sería el mismo y no has visto a nadie lanzando el hechizo. Voy a hacer algo un poco raro. Voy a ver el cadáver y lo voy a sacar de la habitación. Y lo voy a dejar en el rellano. ¿Pero qué hace? ¿Por qué? A la pobre mujer. ¿Pero por qué esta manía de mover cualquier cosa ligeramente humanoide de una habitación a la siguiente? Es que Sagvoz mete las manos por debajo del cadáver. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás moviendo el cadáver? ¿Quieres ponerlo en la bañera? Habrá que enterrarlo en algún momento. Bueno, enterrarlo no, quemarlo más. No habíamos decidido ya que cuando saliéramos le prendíamos fuego a la casa. Pero creo que a lo mejor deberíamos hacer con los cadáveres más recientes una ceremonia. Podemos hacerla desde fuera mientras vemos cómo arde la casa. Bueno, me cae bien esta mujer. Yo me llevo el cadáver. Bueno, lo dejo en el rellano, lo voy a ir cargando con él hasta el piso de arriba, pero... Y también quiero comprobar si es un cadáver de verdad o es una ilusión muy elaborada y va a volver a aparecer en la habitación. Se sacude el vestido y se vuelve a meter en la cama. Se abre paso entre vosotras. Cruza las puertas. Cruzo las puertas, ¿sí? Haced todos una tirada de salvación, sabiduría. Ay, yo con desventajas, ¿verdad? Es para tener miedo, por casualidad. Porque si es para eso, es con ventaja. Por ser halfling. Espera, sí, eso lo tengo yo también, supongo. Se cae un 5. Ah, ni para esas. 12. ¿Dónde está eso? Ah, es Brave, ¿no? Sí, es una racial de mediano. Sabes que las tiradas de salvación también pueden ser de dificultad 10, ¿no? Soy consciente. Madre mía. Todo mal, he sacado un 9. ¿Con ventaja? Un 10. Sí. Yo 12. Mío con desventaja. Espera un... Sí. ¿Tenemos que tirar con ventaja o con desventaja? Depende, ¿tienes algún efecto? Yo tenía el efecto de que me atacaban... Pues normal. Sí, yo he hecho con desventaja por mi cosa, que ha sido un 1 no natural y un 2 no natural. Pero... Un 1 no natural. No sí, natural. Porque he tirado un 2 y tengo un menos 1. Está bien, está bien. Sabiduría menos 1, está muy bien. Sí, ¿verdad? ¿Se nota? ¿Se nota? No. He tirado los dos dados a la vez, que no debería, porque no debería tener ni ventaja ni desventaja. He sacado un 5 y un 7, que me dejarían en un 10 o un 12. Vale, nada. Te vale, ¿no? Al sacarlo, oís todos un grito aterrador, estremecedor, como si te arrancaran de algún sitio, como si te forzaran a ir a algún sitio en el que sabes que vas a morir. Una desesperación infinita. ¿Estáis todos sordos? Y aterrados. Oh. Bien. Bueno, así no tenemos que seguir escuchando al grito. Qué guay. ¿Qué hace estar aterrado? No os podéis... Y se hace el silencio. Oh. Sí. Sí, es lo que tiene que darse sordo. Oh. Buena eso, lo de la música. Sagvoz y Mismila, los que estáis aterrados no podéis, básicamente no podéis entrar en donde está Sagvoz. Adiós, Sagvoz, ya me voy preparando otro personaje. Un placer haberte conocido y eso. O sea, no podemos acercarnos. De repente ves a la criatura, está ella, vale, como prácticamente se materializa ante ti, la mujer del espejo, y te hace un ataque. Con ventaja. El primero y era la putada. No tenía. Como empieces a sacar buenas tiradas con esos dados. En serio, no me jodas. No. En serio. Spoilers. Que te den. 20 natural. Tío. No voy a tirar. Ha sido un placer. Oh, no. Tío. No. ¿En serio? Y además es que es un dado con el que estaba, que en la partida en la que estoy masterizando yo, estaba sacando tiradas de mierda. ¿Es con la que hizo el TPK él solo? Sí, creo que sí. No, porque para eso eran 2 de 10. Ah. Me has matado muy fuerte. ¿Cuánto es? Oh, no. No. ¿Cuánto es? Tío. Bájate 12 puntos de vida. ¿What? Máxima. ¿What? ¿Cuántos tienes a voz? Ya estamos igual. 4 y 2 unos. 2 unos. Bueno. Bueno. Se abalanza sobre ti, se abalanza sobre el cuerpo que llevas encima. Intenta luchar contra ti por él y te lanza un zarpazo a la cara. ¿12 has dicho? Sí. ¿Qué haces? 8, 9, 10, 11, 12. Hostia. Y no oyes nada. Mover el... daño necrótico, por si... Por vale. Lo que sea. Y... No, perdón, vale, sí, perdón. Te hace esos 12 puntos de daño y me haces una tirada de salvación de constitución. Vale, vale. Diez. Justo 10, las pasas, no te quitas. Te lo juro, o sea, mira el dado, no lo he tocado. Sí, 8 sí. Más 2. Sí, sí, mira el 20. Vale, entonces pierde la vida, pero no la vida máxima. Pierde la vida, pero no se te reducen los puntos de vida máximos. Ah, bueno, vale. Es una putada. Vale. Dificultad 10, tira de salvación. Joder. Vale. Esto es mejor, vale. Sí, sigue viva. Sigue viva. ¿Qué haces? Iniciativas. ¿Tiramos iniciativas o...? Vamos a tirarlas. ¿Una acción o...? Vale. Iniciativa. A ver. Madre de Dios. 3. Vale. 5 en total, pero saca un 1, tío. Está luchando contigo por el cadáver. 10, hace una tirada de... Te está haciendo un grapple, te está intentando quitar el cadáver. Tienes que hacer una tirada de atletismo o de acrobacias, lo que prefieras. O soltarlo directamente, dejar que se lo lleve. Sí, lo puedo soltar también, ¿no? Y lo sueltas. Lo dejo, sí. Todo tuyo. Ves que el espectro desaparece y el cadáver se levanta. ¡Oh! Lo dije de broma. No des ideas. La mirada tiene los ojos completamente en blanco y empieza a girar la cabeza de un lado a otro. Tiradas de salvación, de sabiduría. ¿Todo el mundo? Sí. ¿Todos? No estamos en otra habitación, lo estamos viendo. Sí, pero es para ver si os quitáis el efecto del defend. ¡Otra pifia! ¡Voy 3! Es que no tiene sentido. Eso voy también es pifia, tío. 7. Entonces esta no se tira con ventaja, ¿no? No. Por lo de Brave. Vale. No, porque el fiar ya no lo tenéis, es el defend. Ya no estáis. 19. Vale. Vuelves a oír. 14. Ya no estamos asustados. No. Si 15 o más, ya no estáis. No, asustados ya no estáis. Defen, la tira de salvación es 15. Vale. Yo tengo un 7. 7 también. Así que... Y Mismila, una pifia. También en su línea. Tú empiezas a oír los pasos, Amandi, el chapoteo de la gente desconcertada. Ves el pánico que tú misma has sentido durante unos instantes y les ves un poco como pollo sin cabeza por la habitación. Tú empiezas a recuperar un poco el equilibrio, recuperas el oído. Vale. Y ves por la... Ah, bueno, no estás ahí. No. A los demás el grito os sigue llenando la cabeza. No podéis oír nada más que el grito. ¿Puedo hacer algo? O... sí, podéis moveros todos. Lo que pasa es que no oís. ¿Se provoca un ataque de oportunidad o está demasiado confundido el bicho para moverse? No se ha movido. ¿Tú has pasado la tirada? No. Vale. No oyes. Vale, pero... No, el bicho no se separa de ti. Pues yo... Está muy confundido. Me voy a asomar a la puerta. Confundida. Se supone que estoy. Veo el cadáver de pie. Ves el cadáver en pie. Los ojos completamente en blanco. Te parecería que está mirando a Sagvoz, pero realmente no tiene... ¿No puedo ir y darle un espadazo? Ahora mismo te ha colado un poco a Mandy delante. Vale. ¿Y se te ocurra? Yo estoy delante de todos. Estoy como... Sí, quietos todos. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está la muerta de pie? Y no lo oís. Bueno, da igual. Estoy haciendo gestos. Ya. Estoy... ¡Ey! Sí, es el Chris malo con los velociraptores. Vale. Solo veo el cadáver de pie, ¿no? Uh-huh. Y girando sobre sí misma. Sin ir a ningún sitio, dando vueltecitas. Notas la pérdida, no solo el desconcierto, que es obvio por sus movimientos, sino la sensación de pérdida profunda, y la notáis todos. Es alguien que acaba de encontrar algo y perderlo todo. Quizás deberíamos devolverla adentro. Pero Sagvoz no me oye. No, ya no, perdón. No te oye nadie. Os empezáis a hacer gestos furiosamente. Yo voy a curarme y tal. La muerta, la puerta, la puerta, la muerta. Bueno, no sé. Veis a Sagvoz con un garrazo y sangre en las uñas del cadáver. Pero que igual fácilmente se le ven los huesos. What the fuck? Dios. La agarro y tiro para que se meta dentro de la habitación. Te dejas. En plan, ¿what? ¿Qué? ¿Se mete adentro conmigo? ¿Te dejas? Sí. Vale. Haced otra tirada de salvación. Y veis como el espectro empieza a recuperarse. De sabiduría aún. Uh-huh. Vale. Menos tú, Amandi. Ah, vale. 16. Vale. A todo el mundo eso tenemos que hacer. Pues sí. 8. Hasta que la pase, supongo. O hasta que ya no haga más el ruido. ¿En serio? No me jodas. Oh, no. Perdón. No nos va muy bien. Un 4. Es que no, de verdad. He sacado un 2 en el dado. Mala suerte. Tu Sagvoz empiezas a oír a Amandi. Los demás no podéis quitaros el grito. Y veis delante a la criatura que os ha gritado. Y aunque su boca ahora mismo está cerrada, lo seguís oyendo. Y os sigue mirando fijamente. Amandi y Sagvoz. No, yo voy alejando. Voy yendo para atrás asustada. La sangre deja de manar. Es lo que tiene que ya no lleva cuerpo. Nos has borrado. Sagvoz, ¿deberíamos meter a esta señora de nuevo en la habitación o se va a quedar ahí? No sé qué está pasando. Yo tampoco lo tengo claro, pero debería estar muerta. Más muerta. Sí. Pero esta casa es rara. La sangre deja de manar de su espalda. Vale. Vamos a intentar atraparla mientras está hecha mierda. El mandil con el tirante roto se arregla. Vale, voy a intentar, de hecho, coger al espectro de la mano. En lugar de hacerlo de manera violenta... ¿Qué estáis haciendo? Pero, ¿por qué estáis haciendo eso? Si tienes cuerda o algo así, la podemos atar. A ver qué... Para que se esté quietecita. Primero voy a intentar cogerla de la mano a ver si se deja guiar. Vale, tira de iniciativas. Hazlo por orden. Me está fallando hoy este dado, ¿eh? Me parece muy mal. Mira, yo ya sé que voy a sacar un menos 4000. Pero... ¿Eso es un 7 o es un 1? Vale, es un 7. Bueno, sí, el 1 ya sabes cómo es. Me confunde... Oh, madre mía. Me confunde un montón el dado este de la Beyoncé, ¿eh? Menos mal que luego te aparece ahí. Sí. Empieza a emitirlo. ¿Puedes sacar el turno de iniciativa? ¿O te lo sí. Sí, lo anotamos. Creo, no sé cómo se hace. En el menú de la izquierda hay un botón de un reloj de... vale. Ese. Sí, ahí estás. Y ahora actualizamos. ¿Y por qué no estoy yo? ¿Por qué no lo habrás tirado? Ah, que tengo que tirar aquí. Sí. Era... claro, yo tirado en... Yo no he tirado. No te lo puedo añadir yo. Roy, ¿el tuyo era un 4 o el 16? El 16 que acabo de poner ahora. Vale. Yo... Tenéis que seleccionar el token si no nos sale en el reloj. Como hay que tener un poco... Hay que ser un poco más inteligente. Un poco más inteligente, Roll20, por favor, ¿eh? Sí, por favor. Roy, más fácil. Porque... ¿Dónde se ha ido el espectro? Yo lo sigo viendo. Yo lo veo como una iniciativa de 0 al espectro. Sí, yo también. Vale. 8. Vale. Ya está. Vale, pues así. Roy, ¿qué haces? No oyes nada. Pues como no oigo nada más que un grito, no sé qué narices está pasando, no veo nada desde donde estoy porque tampoco veo la puerta. Voy a darme para aquí, detrás de esta esquina. Y creo que no me está mirando nadie y me voy a tirar vida falsa a mí mismo otra vez. Vale. Que es un D4 más 4. Vale, Sheska. 4 y 4, 8. He visto que lo estaba haciendo por el serie ahí atrás. No lo sé. No, tengo más miedo que preocupación de que me veáis. Haz una tirada de percepción. Vale. No, haz tú una de stealth y la percepción pasiva de Sheska. Vale. Stealth. Pues no creo que tu percepción pasiva sea más alta de 24. No, eso. No. No, de 24 no, perdón, de 22. Ay, perdón, claro. De 22. Claro, no le ves. Vale. Lo que sí ves es a Mismila, a Sagvoz, a Amandi y al espectro. A ver. Sigo asustada, ¿no? No. O sea, mi condición asustada, sigo sorda, ¿no? Asustada. Vale, pues... ¿Qué le puede hacer ya un fantasma? Vale, voy a lanzar joder, lo diré. Un botecito de estos de pócimas y tal hacia el monstruo, y cuando se rompe empieza a brillar y casteo Fairy Fire en el espectro. Vale. Es una tirada de salvación. Sí, te destreza. ¿Cuánto? 13. Creo que la pasa. Ok, vale. Pues, vale, pues entonces me voy a mover aquí hacia donde está mi Mismila y me voy a quedar ahí. Y ya está, no, ese es mi turno. La pasa. Es como se evaporan las luces y se pierden ahogadas entre la oscuridad de la casa. Okay. Lo intento. Vale. Ella. ¿Veis cómo el color empieza a recuperar? O sea, los pómulos empiezan a recuperar el color. Los brazos empiezan a recuperar la carne. Le vuelven las pupilas. Y mira fijamente a Sagvoz. Los niños. ¡Los niños! Mismila. Quiero tirar... perspicacia. Para ver si puedo intuir que va a atacar a Sagvoz. Tira. Vale, estoy mirando esto. Pues te digo ahora... Mira, eso es un 8, porque hoy me odia D&D Beyond Z. Hoy. El resto de las veces son mis dados, lo que pasa es que me los he dejado en el pueblo. Hoy es John Z. Igual eres tú. Vale. Igual soy yo. Todas las pistas indican. El factor común. Solo puedes apreciar una preocupación y un horror tremendo. Y parece raro, pero es un rostro de una preocupación que conoces. Es una preocupación por algo muy malo que está a punto de pasar. Quiero guardar acción. Bueno, he tirado... No sé si esto cuenta como acción la tirada de habilidad. No. Quiero guardar acción. Y tengo mi reacción todavía. Si en el siguiente turno hace algo, quiero usar protección. Vale. Algo bueno, bien. Atacar. Vale. Atacar protección es que le doy desventaja. Quiero usar mi reacción. Sí, eso es tu reacción. No hace falta que reserves acción, ¿eh? Vale. Bueno, reservo acción y aparte tengo mi reacción si hace algo. Vale. O sea, esa reacción la vas a tener siempre. Puedes reservar acción para otra cosa. Vale. Ah, y si le digo a Amandi, ni se te ocurra tocarla. Eso sí lo oyes, ¿ves? Que te estoy viendo que le estás acercando la mano para cogerlo. Estoy haciendo ojitos. Amandi, ¿es tu turno? Sí, este es mi turno. Vale. Amandi. Vale. Lo que ha hecho el espectro este es gritar los niños, no preguntar. Ahora ya parece a todos los efectos una persona real de carne humana. De carne humana, claro. Dicho así suena muy turbio. Carne animal, que técnicamente también sería. De carne vegetal. Somos mamíferos. Vale, yo... ¿Cómo? ¿Se la ve preocupada? ¿Se la ve iracunda o...? Más lo primero que lo segundo. Pero no está de buen humor, ¿no? No parece la persona ideal para llevar a cenar. Voy a mirarla y preguntar, ¿dónde están los niños? Vamos a salvarlos. ¿Ves una desesperación? Vamos tremenda. A por ellos. ¿Dónde están? Creo que empieza a moverse, pero lo hará en su turno. Vale. Y quiero preparar acción por si... Bueno, si me dejas. Sí, sí. Vale, por si va a atacarnos a Sagvoz o a mí, pues... Pegarle un puñetazo. Vale. Una acción de ataque. Eso es lo que quería decir. Vale. Reservas un ataque por si se ataca. Vale. Pues... yo la miro, le digo, estamos aquí para cuidar de los niños. Si nos ayudas podremos hacerlo mejor. Y si tengo una acción, no sé si eso es tratar de convencerla de algo, de que somos coleguis, que no nos haga daño. Ay. Puedes, esto sí sería tu turno, intentas convencerla, intentas mostrarle tus buenos propósitos. Y tu fe en su situación. ¿Hace una tira de persuasión? Con ventaja, porque le han dicho lo mismo al resto. No. ¿Qué sería? Sí, sí. Pero es más fácil. Mucho milagro va a tener que ser, porque entonces tiro con desventaja. No, pero si le he dicho algo parecido. Sí, eso. Oh, bueno, 15 y 16, así que... O sea, que 15, porque no sumo nada. Sigue respirando muy alterada. Tiene... Notas un ataque de ansiedad fuerte, muy, muy grande. Pero los ojos por un instante parecen relajarse, parecen permitirse unas décimas de relajación. Te mira a ti, mira a Amandi y empieza a pensar en qué lugar, hacia qué lugar ir primero. La ves intentando decidir. Fin de turno, tira de salvación. No. Todos los que estéis sordos. Vale. Porque están todavía sordos, ¿no? Sigo en desventaja, ¿verdad? ¿14? Casi. ¡Oh! ¡Qué mala pata! Roy. Es una... 10. Es una... Sheska. No. Es una pifia. En tu caso es 0. En mi caso es 0, efectivamente. La seguís a hablar. Pero todas y cada una de las pautas que salen de su boca son gritos, puro y duro. Notáis su desesperación. El grito es menos un ataque y más una desesperación. Y Mismila empieza a meterse muy dentro de ti. Tienes que solucionar eso. Tienes que hacer que se termine ese grito de una vez. Porque es un grito que conoces. Roy. Yo sigo sordo. pero ni siquiera sé qué está pasando y la única persona a la que veía que era Sheska ya no está, así que voy a asomarme hasta que sepa qué pasa. Sí, la ves moverse hasta abajo. No... La puerta está abierta, desde aquí veo lo que hay al otro lado de la puerta. Sí, está rota, de hecho. A ver qué hay. Uy, el bicho. Vale. Es que está complicado para moverse por ahí, ¿eh? Sí, sí, yeah. No hay mucho espacio, la verdad. No sé, yo solo veo... No es un fantasma, decimos, ¿no? Parece la mujer viva, normal. No, parece la mujer. Pues no sé, supongo que haré lo mismo que el resto, viendo que no... Porque supongo que me doy cuenta de que no le está atacando a nadie, ni se están pegando, simplemente... Eso te parece. Están ahí. Pues haré lo mismo que el resto, que será sacar el tirachinas y guardar la acción si la noto agresiva o atacando a alguien. Vale. Ahora veis que su mirada se ha desviado directamente, está mirando hacia abajo. No parece estar haciendo caso. Vale. Sheska. Yo estoy viendo que están hablando con ella, pero no sé qué están diciendo. Me parece que voy a hacer lo mismo que el resto. Voy a resolver voy a sacar la onda que tengo. Vale. Es un tirachino. Realmente. Y voy a guardar la acción hasta que vea que haga un poco de agresivo o algo. Vale. La mujer se gira... Otra vez hacia Sagvoz y la coge del brazo. Okay. No parece un ataque, es un agarrar para guiarla a algún lado o algo así, ¿no? La ha agarrado desesperadamente, pero no tenéis muy claro por qué. ¿Veis? Que tiene el rostro directamente enfocado hacia Sagvoz, pero no parece estar mirándola a ella. Y sale corriendo. Si queréis hacer algo. Correr detrás. Seguirla, sí, supongo. Yo voy a curarme y tal antes. ¿Sacas? Pues ya voy yo primero. Y luego uso mi movimiento para seguirla. Pero... Bueno, a ver, como estoy en la puerta, es que no sé. Tengo a alguien ahí. Tengo a Sheska y a Mismila, ¿no? Es para... No sé, voy a coger a Sheska para que se venga conmigo, por si acaso no... Dale. La veis correr, pero no veo, no oye bien, no levantando un palmo del suelo. Es esperar. Oh, qué bien. Pues yo sigo deslizarse flotanídicamente. Me gusta la palabra. Sí. Me asustó un poco cuando me coge a Amandi, pero luego acabo siguiéndola. Vale. Me fío. Y desaparece. ¿Hacia dónde iba? Hacia abajo. Pues ir hacia abajo por si la veo. O sea, por las escaleras. Ha bajado por las... O sea, no la habéis visto. Ha desaparecido hacia su habitación. Lo que creéis que es su habitación, porque era exactamente igual que la persona que visteis en esa habitación. Y desaparecer. ¿Seguimos con las iniciativas o...? No, ya no. Espera, me he liado con lo que me has dicho. ¿Hacia su habitación? Sí, hacia la habitación de abajo. ¿Está? La de la niñera. Claro, la del servicio. Es que cuando he dicho abajo, pensaba que era el piso de abajo. Ya, yo también. Abajo en lo que es el plano. Abajo en el plano, eso es. Vale, al sur. Entonces no voy tan corriendo. Pensaba que es que se estaba yendo por ahí al sótano, yo qué sé. Vale. Sur, pero en Barovia este es el oeste. A ver, ponemos los mapas mirando al este. Para arriba, vale. Bueno, lo que sea, yo... ¿Veis todas las puertas? Ha dejado todas las puertas abiertas. Ha entrado corriendo. Sagvoz la ha visto entrar en la habitación de la cuna y salir hacia la derecha. ¿Cuál es la habitación de la cuna? A la izquierda. Vale. O sea, asumo que, por lo menos si es que vino conmigo mientras... Espérate, sí. Que no sé esto. Vale, pues me meto dentro. ¿Seguimos sordos? Pero no ciegos. Podemos decir que a lo largo de... Nos voy a hacer tirar 18 veces en un minuto, así acabáis recuperando todos el oído. Vale. Bien, mi amor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido todo esto? ¿Veis el... Veis la puerta está secreta totalmente abierta, el tocador tirado completamente. ¿Cuál? Supongo que es hora de explorar el ático. Al ver no solo veis el tocador tirado, sino que veis también tiradas a propósito, con furia y rabia, un montón de prendas femeninas, pero vestidos doblados, vestidos muy caros. Doblados, que originalmente estaban doblados, están tirados por el suelo todos. ¿Estos también están destrozados a propósito o están enteros? No. Estos solo están tirados por el suelo. Vale. De forma reciente. Y con rabia y furia. Vale, ¿en la habitación del bebé hay alguna cosa...? Esa puerta está completamente abierta. Sí, sí, pero que si había alguna cosa... No, la silla y la cuna. ¿Y en la cuna nada? No hay nada. Vale. Pues... tiraría para las escaleras esas del... Estoy de camino hacia las escaleras. No, estoy subiendo. Del ático, sí. Cosa. Una cosa, bueno, Draco, a todo esto. Dime. ¿Qué ha pasado con el perro? El perro yo doy por hecho, a no ser que me digáis lo contrario, que va contigo. Vale. Vale, me parece bien, pero es que desde que hemos subido a este piso no hemos vuelto a inventarlo en ningún momento. Ya. A no ser que digas lo contrario. Que existía. No sé. Está me acabo de acordar ahora. León corazón valiente. Claro. Yo es que me acabo de acordar ahora de que ese perro existía. Yo es que me he olvidado mencionarlo, pero bueno, a no ser que me digas lo contrario, va contigo y no... Vale. Pues a mí me va persiguiendo un perro por todas partes. Okay. Muy pegado a ti. Gimiendo de vez en cuando, pero parece extrañamente paciente con los sucesos sobrenaturales. A ver, es un perro de Barovia. Ya lo ha visto todo. No. Vale. ¿Qué hacéis? Que no sé si Saren iba a decir algo antes o... Sí, perdona. No, es que yo iba. También para allá. Vale. Es que... Vale. No veía las luces del pasillo de las escaleras circulares, no las... No tengo luz, intentaba meterme por ahí, pero no tenía activada la luz. Pero en esta habitación ya sí, ya aquí ya os veo. Ok. Ay, humanos. Ya, pues ya ves. ¿Vamos subiendo todos entonces? Sí, ¿no? Vale. Me meto detrás de Sagvoz. Uy. No me gusta lo que estoy viendo. ¿Cómo vais subiendo? ¿Rápido? ¿Lento? ¿En stealth? ¿No stealth? Yo no tengo stealth por la armadura, así que... Yeah. Yo creo que iría... A ver, si Sagvoz va antes que yo y va en plan... Me da igual, o va con prisa, lo que sea, pues yo lo único que haré es, igual que con las otras escaleras, intentar pisar firme y que no haga nada raro el escalón, que si se va a hundir, pues que me dé tiempo a intentar no caerme de boca. La madera cruje bajo vuestros pies y se nota que es un paso menos transitado. Tienen un mantenimiento prácticamente nulo y crujen, chirrían, pero son sólidas. Las... Hemos perdido a Adela. No tiene batería la cámara. Oh. No sé si desconectarla porque nos va a desconectar a todos. Sí. O... Desconecta, sí. Bueno. ¿Seguro? Porque a lo mejor nos mueve a todos de sitio. Puedes darle porque estoy preparado para ello. Vale. Oh. Guay. O eso creo, igual he hablado muy pronto. Todo chirría, cruje. A medida que en cuanto pasáis el primer descansillo, podéis ver más escaleras que suben y una puerta hacia el fondo. Huele a madera vieja, madera mojada, probablemente de aguantar muchos años, un mantenimiento muy inferior al que debería. La casa es vieja y huele como tal. Huele a polvo, a abandono y olvidáis el olor de la sangre. Ahora os llega más el olor de la comida, de cuando erais más pequeños, de correr por el campo y perderlo todo de una vez. Veis una puerta hacia un ático, está todo muy inclinado. Las escaleras son prácticamente una escala de mano de la inclinación que tienen y los pasos que tenéis que daros. Encogéis, el techo está muy, muy cerca y todo es gris, marrón y negro. Excepto los que tengáis visión en la oscuridad, apenas podéis ver y vuestros hombros chocan contra las... contra el pasillo estrecho. ¿Qué hacéis? Seguir avanzando. Entrar, supongo. Solo hay un camino. Pues... todo recto. Sí. Adelante. Entráis a una sala más amplia, más ancha, y la sensación de abandono es total. Pero tras ella hay una pequeña voz que oís, calmada, tranquila y bastante seguro. Y solo oís en vuestras mentes: tranquilo, Zorn, todo irá bien. Yo cuidaré de ti para siempre. Oh, no. Y aquí lo vamos a dejar. No. Una duda. ¿Es la voz de la niñera o de la hermana? Es la voz de la hermana. Vale. Una voz mucho más segura y firme que la que oísteis al llegar. La voz que oísteis al llegar era más imperativa, exigente, mandona. Esta es más calmada, serena, tranquila, pero con un deje de miedo. Maldita casa. Ya, madre mía. Maldita casa, indeed. Y hasta aquí la sesión de hoy. Muy bien. Está guay. Sí. Hemos descubierto cosas. Yo he pasado miedo real. Sí. Ha habido investigación. Sí. Hemos hecho la investigación. Se han investigado cosas. Muchas gracias a todos. Sí. Si os ha gustado, seguís por aquí. Nosotros parece que seguiremos un rato, así que... Feliz Pascua. Feliz Hanukkah. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós. Chao.